Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Österbeck, no es Wolfessen, no es Dreyensebeck y tampoco es Arnhem. Pero si mencionamos especialmente este último sitio, ¿no? Si mencionamos estos sitios, pues nos podemos imaginar que vamos a hablar pues de lo que sería la operación Market Garden, y en concreto vamos a hablar de una parte de esta operación, porque vamos a regrabar, por decirlo de alguna manera. En realidad es una charla que dimos en el Club Dragón de Madrid, y ¿cuándo fue? ¿El día 8 o 9? Por ahí fue, ¿no? Sí. Pues sí, en esas fechas. Dio una charla a Beramendi y... Te lo digo exactamente, porque me has hecho la pregunta, o sea, la pregunta trampa. Bueno, la esto cuestión es infame. El 8 de mayo o 9 de mayo, creo que fue. Yo creo que fue el 10, porque fue viernes el 10. El viernes 10 de mayo. Yo creo que no fue viernes, seguro. Ah, sí, fue viernes. Sí. Por eso podía asistir, porque si no, no hubiera podido. Pues sí, fue el día 10 de mayo. Y viernes. Y nada, pues a ver, llamo grabadora, pero no es lo mismo. Y ¿cómo lo vamos a grabar? Claro, un poco la disfunción es que cuando estás dando una charla en directo, con la gente en directo, pues tú puedes señalar la pantalla y vas diciendo aquí y aquí, pero claro, el que solo oiga un audio, pues aquí y aquí le puede sonar a cualquier lugar del planeta. Entonces, efectivamente, ¿no? Hemos pensado en volverlo a grabar. El que lo quiera ver con toda la cartografía y con todas las diapositivas, pues lo tiene en YouTube, que ahí es donde sí, iremos subiendo. La presentación la facilitaremos también en la información del podcast. Ahí la tendréis disponible. Si queréis, os damos un enlace en plan histocast.com/mapa-market-garden. ¿Os parece? Por ejemplo... O mapa Arnhem. Venga, mapa Arnhem mejor. Sí, que es más... Vale, mapa Arnhem. Efectivamente, y ahí os facilitaremos la presentación también para el que la quiera escuchar o verla por su cuenta o lo que sea. Vale, histocast.com/mapa-Arnhem. Tiene una H entre medias, pero bueno. Mapa Arnhem. A-R-N-H-E-M. Bueno, igualmente lo tenéis en información del podcast, ¿eh? No va a tener pérdida. Pues nada, aquí no, iba a presentar aquí a Beramendi, pero bueno, no hay la presentación entre vosotros. Ya sabéis, @tamtamberamendi, que también es miembro del grupo de estudios de historia militar. Y es director de la revista Despertaferro Historia Contemporánea. Iba a decir moderna, porque estuviste en moderna, pero... De hecho, es Despertaferro Contemporánea. En este caso no lleva el historia, el título de la revista. Sí. Pero bueno, para que nos entendamos. Pero sí, todo el mundo lo tiene identificado. Bueno, el que les habla, Goyix, @Goyix/Salduero en Twitter... Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en todas las redes sociales, X, Facebook, Google Plus, ya no. ¿Por qué digo Google Plus? Pinterest, Instagram, y estamos en Telegram también, y en YouTube, en fin, en todos estos lugares. Y Estamos en todas partes, somos como Dios, pero sin superpoderes. No podemos estar en todos lados, pero bueno, esta presencia tenemos. Y leemos muchas cosas que también nos agradecemos. Los mensajes que nos enviáis. Luego ya sabéis que nuestro correo electrónico es info@histocast.com y nuestra página web es histocast.com. Por supuesto, bueno, ya desde hace un tiempo pues podéis haceros con las camisetas de Histocast, no por Duperi, porque ha parado su actividad. No sé si temporalmente, pero ha parado. Y bueno, pues os hemos facilitado comprar las camisetas en nuestra página web. Hay una sección de tienda. Creo que es histocast.com/tienda. O sea, histocast.com/tienda. Y ahí podéis acceder a las camisetas si este verano queréis utilizarlas y todo esto. Que hay gente que lo está haciendo ya. O sea que, bueno, pues poco a poco ahí va haciendo. No es tanto por lo que vayamos a ganar, sino más bien por...
porque lo que se gana es anecdótico, sino más bien porque nos lo demandan. Entonces, bueno, pues nada, hemos hecho ahí un par de diseños y tal. Seguro que iremos haciendo algo más divertido. En fin, bueno, en principio ahí está, lo tenéis disponible. Aprovechamos para mandar saludos a gente, ¿verdad, Javi? Bueno, vamos a mandar saludos a la gente del Club Dragón y a la gente que no pudo acudir al Club Dragón a escuchar esta charla. Efectivamente, ¿no? Yo creo que como comentábamos, una de las razones para hacer esto es que, bueno, pues hubo bastante gente que preguntó si se iba a subir a redes, si se había grabado, bueno, pues había interés y bueno, pues es echar un rato para contarlo con más de un poquito más de detalle. Bueno, y, aquí tienen y que pues, agradecerte a ti, que te has prestado y te has brindado a ellos, O sea, que decir que dar la charla dos veces, pues, bueno, pues puede ser un rollo, no sé qué, pues aquí está don Javier de la Mendi. Yo creo que es una cuestión de coste-beneficio. Es decir, lo que a mí me pueda costar repetirlo, pues hay mucha gente que se beneficia, ¿no? Con lo cual, entre todos, pues ganamos. Eso es verdad, eso es cierto. Por lo demás, admitimos jamones, televisores. Sí que sí. Bueno, seguro que nos escuchan a través de la app de Histocast y si no, a través de las apps que tiene iVoox, tanto para iOS como para Android. Deciros que nos podéis ayudar muchísimo con vuestros comentarios, vuestros me gustas, vuestros 5 estrellas, todo eso en las distintas plataformas, porque al final estamos en tantas plataformas, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en iVoox, en fin, estamos en Apple Podcast, bueno, donde sea más cómodo escucharnos, bueno, pues todo lo que sea ese tipo de cosas, pues hace que tengamos mayor visibilidad. Y con eso, bueno, pues nos ve más gente, llega más peña y, bueno, pues lo que os llevamos contando todo este tiempo, desde que empezamos. Y no, nos ayuda. ¿Queréis ayudarnos más? Pues podéis ser mecenas. Tenéis 3 opciones para ser mecenas. Podéis ser mecenas a través de YouTube, ¿vale? Con miembros del canal. Podéis ser mecenas en iVoox. Ahí podéis tener la suscripción para fans. Y podéis ser mecenas en Patreon, ¿vale? Esos son los 3 sitios para ser mecenas que tenéis disponibles, lo que os sea más cómodo si realmente tenéis ese empeño. Que bueno, es un empeño un poco loco, pero bueno, aquí estamos los locos de la colina. pero en este caso no vamos a ir a las colinas, vamos a ir a tierras muy bajas. A los llanos. Dice nuestro, ¿no? Tenemos una promo precisamente que habla de eso, de que nos hicieron los compañeros de Diógenes Digital, que habla precisamente de eso, de... Bueno, hay que subir a las alturas, pero estamos en Holanda. En fin. Efectivamente, vamos a las montañas holandesas. Mal, vamos. Ahí, como no encuentres un dique, estás jorobado. Bueno, pero nuestros protagonistas bajarán de las alturas. Eso es verdad, sí, señor. Ahí hay que darles un punto. Muy bien. Bueno, Javi, pues vamos a empezar. ¿Por dónde quieres que vayamos? Pues podemos empezar por el principio. Voy a ir poniendo la presentación, si te parece. The Presentation. A ver. Bueno, esto lo titulamos La batalla de la Dregensberg y la zona de aterrizaje L. Nos centraremos sobre todo en los combates de la cuarta brigada paracaidista el 19 de septiembre de 1944. Como decíamos al principio, esto se hizo para unas jornadas de Advanced Squad Leader, el MAD-ASL, que este año se han dedicado a la operación Market Garden. Y tenía mucho sentido pues hablar de un combate muy táctico, ¿no? Es un juego, para el que no lo conozcan, bueno, el Advanced Squad Leader es un juego pues muy táctico. De hecho, hay una ficha para representar un arma pesada, como una ametralladora o un mortero. Y por eso, bueno, pues decidimos hablar de la batalla de la Dregensberg y la zona de aterrizaje L, que es, bueno, estos combates tuvieron lugar el 19 de septiembre de 1944 e involucraron por el lado británico a la cuarta brigada paracaidista y por el lado alemán, bueno, pues a una serie de Kampfgruppen que luego comentaremos más o menos, ¿no? Como digo, era interesante pues hacer una charla muy táctica. Ahora bien, ¿por dónde empezamos? Pues casi todas estas operaciones o de estas historias se tienen que empezar, o por lo menos tenemos que mencionar, pues el desembarco de Normandía, que para cuando publiquemos este podcast, este programa, pues habrá pasado hace unos pocos días el 80 aniversario, y sobre todo las operaciones de ruptura del frente normando, ¿no?
entre el 25 y el 31 de julio tiene lugar la Operación Cobra, que es cuando los estadounidenses rompen el frente alemán en Normandía definitivamente. Entre el 1 y el 13 de agosto, bueno, pues el 12 grupo de ejércitos se expande hacia Bretaña, hacia la línea del Loira. Es lo que podemos ver en esta diapositiva de aquí arriba a la izquierda, es decir, es toda la ruptura hacia el sur, hacia el este y el oeste. Y a partir del 14 al 25 de agosto se producen tanto la batalla de Falaise, que es un gran cerco, es un cerco de una de las partes importantísimas de las tropas alemanas que estaban desplegadas en Normandía, y la liberación de París, ¿no? A partir de aquí, los alemanes inician una tremenda retirada hacia la línea Siegfriedo, es decir, hacia sus fronteras, perseguidas por las fuerzas aliadas, ¿no? Esto, bueno, pues entre el 26 de agosto y el 14 de septiembre se producen, bueno, pues todo lo que podemos ver en la diapositiva de la derecha, en la diapositiva grande, sobre todo, bueno, pues es la cabalgata de los ejércitos aliados por todo el norte de Francia y del sexto grupo de ejércitos que llega desde el sur para unirse, que había desembarcado en la Costa Azul, para unírseles y formar un frente único ante Alemania, ¿no? Acontecimiento importante de esta cabalgata, la conquista de Amberes el 4 de septiembre. ¿Por qué es un acontecimiento importante? Porque Amberes era el puerto más grande de Europa, con más capacidad de Europa. La conquista de este puerto tendría que haber facilitado todo el suministro de los enormes ejércitos aliados, pero no se conquistaron, no se despejaron las salidas del puerto de Amberes. Y esto va a provocar que, bueno, pues el puerto sea inutilizable y los aliados tengan una grave crisis de suministro. Una grave crisis de suministro, todo el mundo conoce la historia del pique entre Patton y Montgomery, los dos pues insistiendo en que el grueso del suministro se lo den a ellos, porque van a ser los que consigan entrar en Alemania y terminar la guerra antes de Navidad. La verdad es que la rapidez del avance aliado pues sí daba a entender que existía esa posibilidad, ¿no? Parecía que Alemania se había derrumbado y que, bueno, pues igual sí se podría terminar la guerra y volver a casa pues para las Navidades. En realidad no iba a ser así. Los alemanes habían demostrado en muchas ocasiones en el frente del este una grandísima capacidad para reorganizarse, para volver a crear frentes, para defenderse, y es lo que van a hacer en este caso. Dicho esto, pues durante este proceso va a surgir la necesidad de utilizar el ejército aerotransportado, lo que se llamó el primer ejército aerotransportado. El primer ejército aerotransportado, para los que no vean la diapositiva, tenía dos cuerpos de ejército fundamentales. El primero, aerotransportado británico, con una división aerotransportada y la brigada aerotransportada polaca, y el 18 cuerpo aerotransportado estadounidense, con las divisiones 82 y 101 aerotransportadas, y la 17, que era una unidad que todavía no había roto el fuego y que tardará un poco más, ¿no? Además, tenía junta la novena ala de transporte, que era, digamos, otro de sus elementos. La creación del ejército, bueno, distinguiremos, por ejemplo, la 82 y la 101, que habían aterrizado y habían combatido en Normandía, y la sexta aerotransportada, que era la británica, que había combatido en Normandía, que había saltado sobre Normandía, no se incluyó porque en el momento en que se estaba creando este cuerpo seguía combatiendo en Francia. La idea de crear esta fuerza se había empezado a plantear en mayo de 1944, es decir, justo antes del desembarco. Pero, bueno, pues esto es una de estas ideas que circulan por los pasillos, se archivan tranquilamente en el apartado, ya lo veremos luego, y ahí quedó. Y a mediados de junio, ya efectuada la operación principal, lo que tenía todo el mundo ocupado, pues se volvió a retomar. Y como decía, pues consistía en reunir todas las fuerzas aerotransportadas aliadas con un único mando. Que ya fuera un mando británico o fuera un mando estadounidense, lo importante es que tuvieran un solo comandante en jefe. Había un problema, aquí vemos que había un ala de transporte estadounidense adjudicada a este cuerpo. Esto ya planteaba un problema, y esto se discutió y se debatió ampliamente. ¿Por qué? Porque el ejército estadounidense, las fuerzas aéreas no eran independientes. Había unas fuerzas aéreas del ejército y había unas fuerzas aéreas de la marina. Pero bueno, en el organigrama estadounidense no sonaba raro que un general del ejército pudiera mandar fuerzas aéreas. En cambio, para los británicos, donde la RAF era un arma independiente, aquello no sonaba raro, o sea, sonaba rarísimo.
era como un perro verde, ¿no? Y entonces aquí digamos que hubo un primer encontronazo, porque bueno, pues los oficiales de la RAF obviamente no estaban dispuestos a poner a una de sus fuerzas bajo el mando directo de un oficial de tierra que sería el que mandaría este ejército aerotransportado. Bueno, pues se solucionó utilizando un ala de transporte estadounidense, pero es una fuerza que siempre va a andar escasa en capacidad de transportes. La unidad fue activada el 2 de agosto del 44 y bueno, pues decidieron ponerlo bajo el general de las Fuerzas Aéreas del ejército estadounidense, Lewis Brereton. En este caso era un general del aire, pero como las Fuerzas Aéreas del ejército y el ejército eran la misma entidad, pues no había ningún tipo de problema dentro del mando estadounidense. Desde a partir de, bueno, sobre todo a partir de agosto, lo que se empezó a plantear también fue la necesidad de utilizar esta fuerza. Los paracaidistas habían saltado sobre Normandía, pero no habían saltado sobre Normandía como una fuerza conjuntada. Esto es un poco parecido a lo que había sucedido con los Panzer en la campaña de Polonia, por establecer un poco la comparación, ¿no? En Polonia, las divisiones Panzer habían actuado de forma independiente, subordinadas a cuerpos de ejército de infantería o móviles, pero nunca en masa, como lo hicieron en Francia en mayo de 1940. En mayo de 1940 vemos a estos Panzergruppen, que ya empiezan, o cuerpos motorizados, pero bueno, sobre todo el Panzergruppe Kleist, que ya empiezan a actuar como una masa, ¿no? Pues la idea del cuerpo aerotransportado es un poco lo mismo. Es decir, en Normandía las divisiones habían saltado un poco independientemente, aquí la idea es crear una acción conjunta de todo este cuerpo aerotransportado. La razón fundamental y por la que se insistía en el uso de esta fuerza es que era una fuerza muy cara. Las tropas aerotransportadas costaban, había un entrenamiento mucho más avanzado, mucho más caro, hacían falta aviones, hacían falta paracaídas, hacían falta toda una serie de materiales que una división de infantería clásica pues, no tenía que utilizar. También necesitaban un equipo especial, sobre todo ya en 1944-45, pues necesitaban piezas de artillería que se pudieran desmontar para cargarlas en los planeadores o en los aviones. Necesitaban, en fin, ya se hablaba de los carros Tetrarch, que eran unos carros pequeños que cabían en un planeador, unos carros de combate pequeños. En fin, como digo, necesitaban un equipo especial, ¿no? Por supuesto, paracaídas, etcétera. También medios de transporte. En este caso tenemos a la novena ala de transporte estadounidense, pero claro, necesitaban muchísimos aviones. Estos aviones hay que mantenerlos. Es decir, como digo, era una fuerza muy cara. Y además, como era una fuerza de élite o que quería ser de élite, pues se quedaban con los mejores reclutas. Es decir, tanto en los procesos de selección como a la hora de buscar voluntarios, pues lógicamente se les sometía a una prueba física. Los que pasaban, pues se los quedaban, y los que no pasaban, los mandaban de vuelta a sus unidades de origen, con lo cual realmente pues te iban quitando los soldados buenos. Hay que hacer una distinción importante. Yo estaba hablando de unidades aerotransportadas, que son las que van al combate por aire. Dentro de las unidades aerotransportadas hay que distinguir paracaidistas, que son los soldados que saltan en paracaídas sobre la zona de combate o que llegan a la zona de combate saltando en paracaídas desde un avión, y las unidades, la infantería en planeadores, vamos a llamarlo infantería en planeadores, que eran soldados que llegaban a la zona de combate subidos en estos planeadores y que por consiguiente necesitaban un entrenamiento mucho menos avanzado. Es decir, tenían un material caro, que eran los planeadores, que solían ser de un solo uso, de hecho. O sea, una vez que lo habías estrellado en el plano de destino, pues ya no tenías ocasión a volverlo a utilizar, pero tenía la ventaja de que el soldado pues no necesitaba tanto entrenamiento. De hecho, en el ejército británico las unidades de planeadores eran batallones que habían sido seleccionados para subir en los planeadores normalmente para disgusto de los soldados de ese batallón, ¿no? Cuando les explicas, dice, bueno, pues te vamos a subir un avión que no tiene motor, te vamos a arrastrar hasta la zona de combate y entonces el truco es que el avión se estrella y tú ya te bajas y empiezas a pelear con el enemigo. No era así como una cosa como demasiado atrayente a priori. Pero bueno, esta prioridad, además, bueno, pues también vino motivada no solo por todos estos motivos, que era caro, que tenían los mejores hombres, sino porque las fuerzas aerotransportadas en general tenían sus detractores. Y había oficiales de alto rango que no las veían tan útiles y que lo que abogaban era en convertir a estas unidades en infantería clásica, con su motorizada, y pues mandarlos al combate como todas las demás divisiones del ejército.
Como digo, dentro de esta prisa se planificaron toda una serie de operaciones distintas. Las que podemos ver en la diapositiva, ahora las comento un poco las más importantes para el que no vea la diapositiva, pero bueno, en julio, para el mes de junio, julio, sobre todo julio, se planearon una serie de operaciones en Bretaña para ir a tomar los puertos bretones, pues cerca de Brest, de Lorient, de Lorient y de Saint-Malo. Y ya entrando en agosto, hay una lista que son interesantísimas, ¿no? Transfigure lo que pretendía era cerrar una brecha, o sea, ocupar el terreno entre Orleans y París para bloquear la retirada alemana. Es decir, acabar de hacer un segundo cerco, todavía más amplio que la Bolsa de Falaise, para evitar que los alemanes pudieran escapar hacia el este. Esta estaba prevista para el 17 de agosto, para evitar que los alemanes pudieran escapar hacia el este por ahí. Realmente se canceló porque las tropas terrestres llegaron antes, ¿vale? Todo el mundo estaba ya en plena cabalgata. Estaba Axehead, que pretendía conquistar una serie de puentes sobre el Sena para permitir el paso del 21 grupo de ejércitos, que era el de Montgomery. Estaba Boxer, que pretendía capturar el puerto de Boulogne. Esta era para finales de agosto. Para el 3 de septiembre estaba Linet, que pretendía tomar los cruces del Escalda en la zona de Tournai, embolsando también de paso a varias formaciones alemanas. Linet 2, que era una derivación de esta anterior, que estaba planeada para el 4 al 6 de septiembre, pues era un aterrizaje en la zona de Aquisgrán, con el mismo objetivo que Linet, es decir, evitar el paso, la retirada de tropas alemanas. Estaba Infatuate, que se había planificado más o menos para septiembre, sin fecha fija, que debía ser un asalto a la isla de Walcheren, que es la que cerraba las bocas del Escalda, es decir, el acceso al puerto de Amberes. Esta operación se llevará a cabo posteriormente, después de la batalla de Argen, y también es un follón bastante interesante. Creo que lo llegamos a comentar en un Violentos, Goyo, cuando hablamos de esta película que había sacado Netflix. No sé si te acuerdas. La batalla del Escalda, creo que se llamaba la película. O algo así. Puede ser. La busco. Pero bueno. Y por fin, para el 8 de septiembre, pues estaba la operación Comet, que tenía que ser un asalto sobre los puentes del Rin, precisamente en la zona de Argen, pero que se canceló el día 10 por mal tiempo, ¿no? Tengamos en cuenta la que batalla olvidada. Market Garden, la batalla olvidada. Sí, sí, efectivamente es sobre la batalla del Escalda. Pues tengamos en cuenta que la operación Market Garden comenzó el 15 de septiembre, es decir, estamos hablando de 5 días después de que se cancelara esta Comet, ¿no? Hemos estado hablando, pues, Linet el 3 de septiembre, Linet 2 entre el 4 y el 6, Infatuate en algún momento de septiembre, Comet el 8 de septiembre, es decir, se estaban acelerando los planes y, bueno, pues Montgomery planteó una nueva posibilidad que sería Market Garden. ¿Cuál era el objetivo de Market Garden, ¿no? Según la instrucción dada el 10 de septiembre al primer ejército aerotransportado, a esta gran unidad que hemos visto antes, la intención del comandante en jefe del 21 grupo de ejércitos, es decir, Montgomery, es avanzar hacia el norte cruzando el Mosa, el Waal y el Bajo Rin, formar una fuerte cabeza de puente al norte de Arnhem y continuar operando hacia el norte en el interior de Holanda y hacia el este contra el Reich. El eje de avance principal es Eindhoven, Grave, Nimega, Argen. Esta afirmación del plan original es bastante importante porque se ha criticado, o sea, Montgomery se ha llevado muchísimas críticas por la operación Market Garden, ¿no? La destrucción de la primera división aerotransportada británica, que fue una derrota importante en este sector, se le ha criticado mucho porque era un plan descabellado, porque era un plan basado en el ego de Montgomery, pero no se suele hablar mucho de esta segunda parte, ¿no? Cuando dice operando hacia el norte en el interior de Holanda. Los que podáis ver la diapositiva, los que no podáis verla, pues os lo cuento un poco, todo el pasillo por el que tiene que avanzar el segundo ejército británico, más concretamente el 30 cuerpo del general Horrocks, realmente iba saltando los puentes que tenían que ocupar los paracaidistas, pues en Eindhoven, Son, St. Edenrod, Begel, Grab, Nimega, Arnhem,
y luego tenían que seguir hacia el norte a Apeldoorn y llegar hasta la costa del Ijsselmeer, del mar interior holandés. ¿Esto qué hubiera supuesto? Hubiera supuesto que todo el 15 ejército de von Zangen, que era una fuerza importante, se quedara aislado en Holanda. Es decir, la única comunicación terrestre que le hubiera quedado es un puentecito que hay al norte de este mar interior, relativamente fácil de atacar, de destruir o de entorpecer el tráfico, pues con la aviación aliada, que en ese momento era dueña del cielo sin ningún tipo de discusión, ¿no? Entonces, como digo, es importante esto, ¿no? Porque, bueno, pues se ha hablado mucho de que lo que Montgomery quería era quedarse con todo el mérito de la destrucción de Alemania, llegar a Berlín por el norte y acabar la guerra a toda velocidad, y no se dio cuenta, ¿no?, de que aquello era imposible. Realmente el plan de Montgomery era mucho más sensato. En sus instrucciones al segundo ejército británico, que son del día 12, abunda un poco en esta línea, ¿no? Porque dice que el objetivo es colocar al segundo ejército, incluyendo a las fuerzas aerotransportadas, al otro lado de los ríos Mosa, Val y Bajo Rin, en el eje general de Graben y Mega Argen, y dominar la región entre el Rin y el Zuidersee, cortando así las comunicaciones entre Alemania y Holanda. O sea, lo de cortando las comunicaciones es lo mismo, ¿no? Es el elemento fundamental del plan. ¿En qué va a quedar un poco esto? Bueno, pues como sabemos, Montgomery tuvo un gran crítico en Cornelius Ryan, como comentaba el día de la charla, y bueno, pues es necesario avisar, ¿no? Soy bastante pro Montgomery y en general, bueno, pues no estoy muy a favor de la forma que tuvo de escribir su historia con Cornelius Ryan. También lo dijo en la charla, que era bastante pro Montgomery. Ya va segunda vez, ya. Hay que ser. Luego no te vengas atrás. Hay que ser sincero. No, hay que ser sincero. Además, estoy dispuesto a escuchar todo tipo de argumentos. Pero como he dicho muchas veces, yo animo a cualquiera a que me cite a un general de la Segunda Guerra Mundial que haya planificado y dirigido operaciones por fases, o sea, batallas por fases como el Alamein, desembarcos anfibios como Husky en Sicilia y operaciones aerotransportadas como Market Garden. Es decir, normalmente solemos tener especialistas de infantería, especialistas de la defensa, especialistas anfibios, especialistas aerotransportados, pero nunca un general que haya sido capaz de enfocar todos estos tipos de operaciones y en general con éxito. Es decir, la media de actuación de Montgomery es que fue teniendo éxito. Fue un general, era un general que su pata rota es que tenía un carácter absolutamente infernal, era inaguantable. Es verdad que él nunca había pertenecido a esa clase, a esa élite sociomilitar, y esto lo había sufrido mucho en su juventud. No sé si te acuerdas, en Goyo, aquella charla que dimos sobre Montgomery en Tercios Viejos, en la que planteábamos estas cosas. A ver, ¿no? Lo que pasa es que es el típico tipo que bueno, pues se ha gastado muchos puntos en unas cosas y le faltan en otras, y hay que aguantarlo. Y dice, bueno, ¿cuál es mi mejor general? Este. Pues te lo tienes que comer. Efectivamente, ¿no? Hay una historieta que refleja bastante bien su carácter. Él se apostó en el norte de África, en Túnez, se apostó con un general norteamericano, no sé, creo que fue con Bedell Smith, que si llegaba a un punto determinado antes de una fecha determinada, pues ganaría, los americanos le darían un B-17, ¿no? Él ganó, o sea, él hizo lo que dijo que iba a hacer y tuvo el mal gusto de exigir su B-17, ¿no? Realmente, si fue Bedell Smith, el caso es que el oficial que apostó un B-17 cometió un error, porque ese B-17 no era suyo, era del ejército estadounidense, de las fuerzas aéreas. Pero es de muy mal gusto por parte de Montgomery empeñarse en que le den su avión, ¿no? Yo quiero que me den mi avión, y como quiero que me den mi avión, recuerda, pues ahora me lo vas a dar. Recuerda, no sé si fue de una cosa de Pepsi o de Coca-Cola, no recuerdo quién, pero que dijo, bueno, y os puede tocar un F-16 o algo así, no me acuerdo qué era, y lo llevó a juicio cuando era una propaganda, o sea era un anuncio, pero claro. Y no sé si al final se llevó o llegaron a un acuerdo o lo que sea, pero claro, una cosa es tomárselo de manera literal. Y bueno, pues hay el mal gusto, como tú dices.
En ese caso, pues hombre, Montgomery tenía que haber tenido la delicadeza de mirar por otro lado y decir, bueno, de hecho se dedicó a viajar en ese B-17 a lo largo del resto de la guerra. O sea, no es que ya me lo quede, bueno, pues lo meto en un museo o te lo devuelvo al día siguiente. No, no, es que lo utilizó, porque además era un B-17, si no me acuerdo mal, con la tripulación. Madre mía. O sea, ¿vale? Con lo cual, sí, con lo cual. Que encima lo tenían que servirle. Buah. Alguien se calentó y bueno, pues ya está, es lo que toca. Como digo, era un personaje con un carácter infame y que se ganó muchos detractores, y de hecho hubo una época en que la historiografía le pegaba unos palos brutales. Ahora esto se ha revertido un poco, ha ido apareciendo una historiografía, por un lado, demasiado panegirista, tampoco es que fuera perfecto el hombre, la naturaleza odia la perfección. Pero bueno, se le está intentando situar un poco más en su lugar como, bueno, pues uno de los generales más importantes del Reino Unido, de los más versátiles, y que desde luego pues tenía éxito, ¿no? Y volviendo a Cornelius Ryan, pues Cornelius Ryan en El Puente Lejano actuó como un periodista. Él, bueno, pues yo creo que con todo el respeto para ambas profesiones, porque no es cuestión de meterse en jardines, y además cada uno tiene su función, ¿no? Es decir, un periodista te tiene que dar el scoop, la noticia rápida, en el momento. Un historiador, pues obviamente tiene que obtener una distancia temporal, una distancia a ser posible también a nivel personal, es decir, bueno, pues trabajar muchos documentos, trabajar muchas fuentes, y tiene que aplicar una capacidad crítica que el periodista, pues no necesariamente tiene tiempo de aplicar, ¿no? Porque la noticia dura lo que dura. Y en el caso de Cornelius Ryan, bueno, pues le faltó a lo mejor esa capacidad crítica. El ejemplo que me gusta poner es esta descripción que hace en El Puente Lejano, en el momento del salto del general Model, del mariscal de campo Model, ¿no? Donde dice: Model se levantó de un salto y emitió un torrente de órdenes para la evacuación del cuartel general. Mientras salía del comedor para recoger sus cosas, gritó mirando hacia atrás: «Vienen a por mí y a por mi cuartel general». Estamos hablando del momento en que saltan los primeros paracaidistas británicos, el día 17, he dicho antes el 15, me he equivocado, es el 17, los primeros paracaidistas británicos cerca del hotel. Está claro que no sabía la identidad de la magnitud. A ver, ya sabemos de otras operaciones que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, no sé si antes o después, pero sí ocurrieron otras operaciones de paracaidistas, de fuerzas especiales, para hacerse con personajes. Pero vamos, a ver, señor Model, hay muchos generales, no sé qué. No, se levantó claro, con el ego subido, está claro. Eso es lo que nos cuenta Cornelius Ryan, ¿no? Un momento después, sigue contando Ryan, cargado tan solo con una pequeña maleta, salió corriendo por la entrada del hotel Tafelberg, que es donde estaba su cuartel general. Cuando llegó a la acera, tiró la maleta, que se abrió desperdigando su ropa de cama y sus artículos de aseo. Krebs siguió a Model al exterior con tanta prisa que Sedelhauser vio cómo incluso se había olvidado de su gorra, su pistola y su cinturón. Tempelhof ni tan siquiera tuvo tiempo para quitar los mapas militares de la oficina de operaciones. El coronel Freiberg, ayudante del cuartel general, también tenía prisa. Mientras pasaba junto a Sedelhauser, gritó: «No olviden mis cigarros». En su coche, Model dijo a Frombeck, su conductor: «Rápido, Dettingen, al cuartel general de Wittrich». Aquí, claro, aquí la escena que nos presenta Cornelius Ryan es casi de opereta. Es decir, uno puede tener sus más y sus menos con Model, que fue un nazi convencido, que fue un animal en el mando de tropas, durísimo, que no dudaba en fusilar a quien hiciera falta, y tal. Pero Model fue un tío con un cuajo extraordinario. Es decir, ya después de Kursk, en el saliente de Orel, consigue retirar a su ejército en orden. Lo llamaban el bombero del Führer no por nada, es decir, se le enviaba a los sitios realmente difíciles y él conseguía enderezar la situación, ¿no? Entonces, que este personaje me lo conviertas en alguien que sale corriendo con su maleta, que la tira al suelo, se desperdiga la ropa de cama y los artículos de aseo, por no hablar de su cuartel general, ¿no? De la gente de su cuartel general, uno que sale sin gorra, pistola ni cinturón, el otro que se deja los mapas militares, o sea, esto es un auténtico despropósito. Buscando otros autores, por ejemplo Martin Middlebrook, cuyo volumen sobre la operación, vamos, sobre la batalla de Arnhem es espectacular y además muy denso, con muchísimos datos, este cuenta, por ejemplo: «El mariscal de campo Model había estado viviendo cerca, pero él y su estado mayor habían partido al ver el asalto aerotransportado aliado.
Clemenson y algunos de sus hombres, este ya se sitúa en los primeros paracaidistas que llegaron al Tafelberg, al Hotel Tafelberg. De pie junto a la mesa, se pusieron a comer a gusto mientras fuera seguía el tiroteo, hasta que no tardó en llegar el comandante Wadi y echó a Clemenson y a sus hombres, que eran la vanguardia del tercer batallón de paracaidistas. El comandante clave en todo el proceso de toma de decisiones, dice en otro párrafo Middlebrook, fue el mariscal de campo Model, quien, como comandante en jefe del grupo de ejércitos B, era responsable de la mitad del frente oeste alemán. La suerte lo puso en el lugar exacto para dirigir las operaciones. O sea, ya Middlebrook dice, hostia, fue una suerte que este señor estuviera aquí, ¿no? Los alemanes tenían mucha suerte de tener a Model, un comandante de alto rango con gran capacidad de decisión y muy capaz, así como las dos divisiones Panzer del cuerpo de Wittrich. Y volviendo, bueno, citando un último autor, Kershaw, en Nunca nieva en septiembre, dice de este mismo incidente, ¿no? El mariscal Model, comandante del grupo de ejércitos B, estaba sentándose para almorzar con su estado mayor en el Hotel Tafelberg en Arnhem. En torno a las 14 horas, su jefe de estado mayor, el coronel von Tempelhof, se excusó para responder a una llamada de teléfono urgente. En cuanto salió, hubo una sucesión de explosiones, acompañadas por un rugido ensordecedor que provocaron una estampida para ponerse a cubierto bajo la mesa del comedor. Tras una segunda serie de explosiones más alejada, todos corrieron al exterior para ver qué estaba pasando. El cielo estaba negro de aviones. Von Tempelhof, despeinado y claramente alterado, emitió su informe a gritos. «Vaya cerdos, hay entre una y dos divisiones paracaidistas justo encima nuestro». El mariscal de campo ordenó. «Correcto, todo el mundo fuera. Lugar de reunión Terborg», que es donde estaba el cuartel general logístico del grupo de ejércitos. Partió inmediatamente por carretera, dejando que su estado mayor desmantelara el cuartel general. Como vemos, es el mismo incidente, pero de una forma mucho más pausada, ¿vale? Es decir, tenemos un Model que toma el mando, toma decisiones, tenemos un estado mayor que se encarga de desmantelar el cuartel general, bueno, tenemos a un von Tempelhof, bueno, un tanto excitado con el Vaya Cerdos, ¿no? Pero bueno, que ha cumplido su misión de recibir la llamada. Hay que decir, que es a lo que me refería antes, Ryan se basó en las memorias o en lo que le contó Sedelhauser, ¿no? Sedelhauser, que es un personaje que no citan, o sea, si uno lo busca tanto en Middlebrook como en Kershaw, ninguno de los dos lo cita, ¿no? Lo cual nos deja pensar que pueda ser, bueno, pues una fuente no del todo correcta. Las fuentes siempre son complicadas y las memorias todavía más. Dicho esto, bueno, vamos a fijarnos un poquito en el plan para conquistar Arnhem, el plan correspondiente a la primera división aerotransportada. Aquí, bueno, pues los que veáis la diapositiva veréis que hay marcadas una serie de zonas de aterrizaje, todas ellas al oeste de Osterwick. O sea, desde Arnhem salen, básicamente podríamos decir que salen dos carreteras, una más o menos paralela al río, que es la carretera de Utrecht, la Utrecht-Seweg, una vía férrea que va pues hacia el oeste-noroeste, y otra carretera paralelo por el norte a la vía férrea, que es la carretera de Ámsterdam, la Ámsterdam-Seweg. Estas tres carreteras son importantísimas en el desarrollo de la batalla. En un punto al oeste de la localidad de Wolfesen, ya hay tres zonas de aterrizaje. Bueno, distinguimos, el que vea la diapositiva verá que hay zonas de aterrizaje y zonas de salto, zona ZA y ZS. Las zonas de aterrizaje es donde tenían que tomar tierra los planeadores, y las zonas de salto eran las que estaban habilitadas para que los paracaidistas saltaran desde los aviones y aterrizaran en ellas, ¿no? Bueno, pues estas, sobre todo en la región de Renkum, al norte de Renkum, es donde se había establecido el grueso de las zonas de salto para el día 17. Para el día 18 se había establecido una zona de salto más hacia el noroeste, en Ginkelhead, que es donde tenía que llegar la cuarta brigada paracaidista, y para el día 19 había una zona de aterrizaje y también de salto más cerca de Arnhem, que es donde tenía que llegar la brigada polaca del general Sosabowski. ¿Por qué en tres días? Pues la división llegó en tres días porque no había aviones suficientes para transportarla entera. Entonces, bueno, pues hubo que hacer ahí un tipo de apaño, ¿no? y distribuir la llegada de las tropas en estas tres oleadas. En la primera oleada, que es la que nos interesa por ahora, pues tenía que llegar la primera brigada paracaidista y la primera brigada aerotransportada. La primera brigada paracaidista tendría como misión
hacerse con el con Argen y con el puente de Argen, mientras que la primera brigada aerotransportada tenía que proteger las zonas de salto, sobre todo la del noroeste, la zona de salto Y, para permitir la llegada segura de otras unidades, las demás unidades británicas. Una vez que todo el mundo hubiera llegado a tierra, había que rodear Argen, es decir, establecer primero una defensa al sur del puente. De eso se tenía que encargar la primera brigada paracaidista, y luego un perímetro que cubriera todo Oosterbeek y todo Argen. De esto se tenían que ocupar pues la primera brigada aerotransportada a la izquierda, al oeste, la cuarta brigada paracaidista al norte y la primera brigada paracaidista polaca al este, para bueno, pues poder establecer una zona segura donde pudiera lanzarse abastecimiento por aire, todo el necesario, y donde aguantar pues los dos días, o los que fueran, hasta que llegaran las tropas del 30 Cuerpo de Ejército del general Horrocks, ¿no? Y ya pues se estableciera la comunicación con el frente terrestre. ¿Cómo va a salir todo esto? Bueno, pues el día 17 los británicos, los aterrizajes van a ser modélicos, tanto de la primera brigada paracaidista como de la primera brigada aerotransportada, es decir, los que saltan y los que llegan en planeador. Realmente va a haber muy pocos problemas, todo el mundo va a llegar estupendamente y van a empezar bueno, pues a cumplir sus misiones. La primera brigada aerotransportada, los planeadores, llegan en tres batallones. El séptimo del Kingstown Scottish Borderers, que lo que tiene que hacer es ir a cubrir la zona de salto Y. Los que podáis ver la diapositiva, pues veréis cómo se establecen las cuatro compañías: la B en la esquina noroeste de esta zona de salto, la C en la suroeste, la D en la sureste y la A hacia el norte, sobre la carretera de Ámsterdam, para evitar pues, que digamos un asalto alemán en esa dirección. El segundo batallón, que en ese momento solo llegan dos compañías, es el segundo de South Staffordshire, que se va a establecer mirando hacia el este en la zona de aterrizaje S. Y el tercer batallón, que es el primero de Borderers, se va a establecer en torno a las otras dos zonas de aterrizaje, que son las dos que están al sur de la vía férrea. ¿Vale? Tanto la S como la I están al norte, la zona de salto X y la zona de aterrizaje Z están al sur de la vía férrea y entre la vía férrea y la carretera de Utrecht, que era la que decíamos que iba más o menos al lado del río. Bueno, por su parte, la primera brigada paracaidista era la que tenía que llegar al puente de Argel. Para eso tenía tres rutas, básicamente. La ruta Lion, que es la que podemos ver de color rojo, la ruta Tiger, de color naranja, y la ruta Leopard, que es la amarilla. Vamos un poco, bueno, por la que funcionó fue el segundo batallón, que consiguió llegar por la ruta Tiger, por la que va en rojo, hasta el puente de Argen, no completo. Fundamentalmente dos de sus compañías, la D y la A, y luego pues algunos elementos sueltos, unidades de cuartel general, en fin, toda una mezcla de unidades que no vamos a detallar, ¿no? Esta unidad se concentró al sur de la zona de salto X, fue recorriendo la ruta. En un momento dado, a la altura de Gedeador, se topó con algunos elementos de reconocimiento del Kampfgruppe Kraft. Ahora hablaré un poquito más de él. Y finalmente, bueno, pues llegaron la compañía C, se acercó hasta el puente de ferrocarril que cruzaba el Rin un poco antes de llegar a Argen, a la propia localidad de Argen. Allí se encontraron con que los alemanes lo habían volado. La compañía B se desvió un poco hacia el norte, a una serie de jardines, y como digo, la D y la A son las que consiguieron llegar hasta el puente, ¿no? En esta parte, bueno, pues tenemos un factor de éxito importante. Por otro lado, el tercer batallón se reunió al sureste de la zona de salto y avanzó por la carretera de Utrecht en dirección hacia Oosterbeek. Este batallón se va a encontrar con elementos del Kampfgruppe Kraft, que es era un batallón de las SS, un batallón de entrenamiento de las SS, cuyo comandante en jefe, al ver lo que está pasando, va a desplegar sus tropas muy rápido. Es decir, va a actuar con mucha celeridad y va a establecer una posición de bloqueo, pues más o menos desde el hotel Tafelberg, donde estaba el cuartel general de Model, un poquito más al norte,
por el Hotel Hartenstein, perdón, por el Hotel Wolfisen y hasta la vía de ferrocarril. Va a desplegar sus tres compañías, la cuarta al norte, la segunda en el centro y la novena al sur. Y ahí va a entorpecer el avance del tercer batallón de paracaidistas. Se van a suceder una serie de combates que van a hacer que la compañía A y la B se queden atascadas en la zona del Hotel Hartenstein. Además, también hay elementos de otro Kampfgruppe von Alborden y acaben pasando la noche ahí. La compañía C se va a mover un poquito por el norte, por la izquierda, y un poquito más hacia el este. Esta compañía luego, durante la noche, conseguirá infiltrarse entre las posiciones alemanas y llegar al puente de Arnhem. Y la compañía D, que es la que iba en retaguardia, pues bueno, pues acabará con el resto del batallón sin conseguir pasar, ¿no? Ahí la actitud de Kraft, desplegando muy rápido sus tropas, va a ser fantástica, porque va a ser la que impida realmente el éxito de Market Garden. O sea, todo dependió de un batallón que casualmente estaba allí haciendo unas maniobras y que, bueno, pues entorpeció lo suficiente el avance como para que empezaran a llegar más tropas y bloquearan el paso de los paracaidistas. La ruta Leopard, que es la del norte, es la que correspondió al primer batallón de paracaidistas, ¿no? Estos van a cruzar el ferrocarril por la estación de Wolfisen y van a avanzar por los prados, o sea, por las zonas abiertas y por los bosques, por los caminos que hay al norte de la carretera, de la vía de ferrocarril. Las fuentes no son muy claras, porque hablan de un camino paralelo al ferrocarril, muy cerca, de un camino por los bosques, en fin, es un poco complicado. Pero bueno, en esa zona lo que se van a topar es con tropas de la Luftwaffe, de un Kampfgruppe Weber, que vienen de un aeropuerto cercano, que los van a empezar a bloquear, y con elementos blindados del Kampfgruppe Grabner. El batallón de reconocimiento de Grabner, de la 9ª División Panzer SS, es ese que en la película del Puente Lejano se ve intentando cruzar el puente, y cómo los paracaidistas desde una casa pues lo brean y les destruyen un montón de blindados y todo eso, ¿no? Bueno, pues no todo el batallón había cruzado al sur del río al principio de la batalla, y parte de él va a operar precisamente en la zona de la carretera de Ámsterdam y en la zona de la Dreyenseweg, como luego veremos. Este es un poco el plan, la carrera hacia el puente, tal y como sucedió el día 17. Pero nos tenemos que ir hacia Ginkelhead. Ginkelhead era esa zona de salto aislada hacia el noroeste donde tenía que llegar la cuarta brigada acorazada. Paracaidista. Estoy yo con los acorazados finos. Como hemos dicho, el séptimo batallón del King's Own Scottish Borderers había enviado a tres de sus compañías a vigilar las esquinas, las dos esquinas oeste y la esquina sureste de esa zona de salto. A primera hora, o sea, durante la noche y a primera hora de la mañana, entre las 00 y las 12 más o menos, se van a encontrar con la llegada de dos batallones alemanes, dos batallones de las SS. El tercer batallón de vigilancia de las SS holandesas, el batallón también conocido como batallón o Kampfgruppe Helle, y el batallón SS Everbein, que está formado por cuatro compañías de la Escuela de Suboficiales Arnhem. Estos dos batallones, de calidades dispares, de hecho, por ejemplo, el tal Helle pues no tenía ninguna experiencia de combate, ¿no? Pues rápidamente sí consiguieron expulsar a los Kingsown de la zona de salto. Y esto es muy importante porque, claro, ahí es donde tenían que caer los paracaidistas de la cuarta brigada, ¿no? Bueno, el ataque, estas dos batallones pertenecían a un Kampfgruppe más amplio, que era el Kampfgruppe von Tetau, que va a ser el que dirija todas las operaciones en el flanco oeste de la batalla de Arnhem. Bueno, pues muy presionados por este ataque, los hombres del King Sound tienen que retirarse, y en algún momento entre las 12 y las 15, bueno, pues son expulsados totalmente de Ginkelhead, del interior de Ginkelhead, a los márgenes, a los bosques en los márgenes, y ahí se instalan las compañías del batallón Helle, del Kampfgruppe Helle. Son más o menos las 15 horas cuando empiezan a llegar los C-47 del 314 y 315 Grupo de Transportes de Tropas con la Cuarta Brigada Paracaidista. Y empieza el salto. En torno a las 15.09 parece que es cuando empieza el salto de los paracaidistas. Todo el que haya visto esas escenas de Market Garden, creo que hay una película rodada y todo eso donde los alemanes están disparando a los paracaidistas que saltan,
La mayoría está rodada aquí en Ginkelhess, ¿vale? Es decir, los alemanes estaban justo debajo y los paracaidistas les saltaron literalmente encima. Esto no es lo que había pasado el día 17, el día anterior. El día anterior los habían saltado y habían aterrizado sin ningún problema, porque realmente allí no había alemanes en las zonas de salto y de aterrizaje. Aquí sí. Claro, se van a ver, por un lado, joder, los paracaidistas es una mala noticia, ¿no? Cuando estás saltando, se supone que la zona está asegurada por los compañeros y te empiezan a disparar justo desde abajo, pues mal asunto. Pero es que además, para los alemanes, claro, la situación hizo cundir el pánico, porque el salto paracaidista coincidió con un contraataque de los Kingsound Scottish Borderers. O coincidió, o es que los mandos, viendo que saltaban los paracaidistas, dijeron, este es el momento, hay que tirarse y hay que echar a esta gente de aquí. Y el caso es que, bueno, las diferentes compañías del batallón Helle, que estaban desplegadas en Ginkelhead, en el llano de Ginkelhead, pues van a sufrir cada una sus vicisitudes, ¿no? La compañía Fernau, que es la que estaba más al sur, al sudeste, pues va a ser rodeada y destruida completamente. La compañía Einenkel, que estaba al sudoeste, que es la compañía de armas pesadas, va a ser la que mejor combata. O sea, esta van a mantener la cabeza fría, sobre todo el oficial al mando, van a empezar a disparar a los paracaidistas y se van a ir retirando lentamente hacia el norte para reunirse con el resto del batallón. Otras tres compañías van a sufrir bajas importantes. Van a conseguir escapar, pero sufriendo bajas importantes. Las compañías Huink y Barch, que estas estaban situadas, la Huink en el centro y la Barch en el norte de la zona de salto, van a ser hostigadas por muchos flancos y, bueno, pues van a sufrir muchas bajas y van a quedar totalmente inutilizadas. Y la compañía Kune, lo que le va a pasar, la compañía Kune es la que estaba en el centro sur de la zona de salto. Su oficial al mando pierde los nervios, sale corriendo y lo encontrarán unos días después escondido por ahí, ¿no? Obviamente, en no han ido de las SS, eso implica un relevo fulminante del mando, sino cosas peores. Y nos queda la última compañía, la compañía Bronkhorst, que esta se había establecido en un pequeño local al norte de la zona de salto. No le va a caer nadie encima y va a ser la que se encargue un poco de, bueno, pues de defender la retirada del resto de la unidad. Mientras el batallón SS Everwain, pues va a estar muy poco activo, ¿no? Con lo cual, entre las 15 y las 15:30, lo que se va a conseguir es que la cuarta brigada paracaidista aterrice más o menos sana y salva, y que los alemanes que habían ocupado la zona de salto pues decidan que se está más cómodo en otro sitio. Y nos encontramos, bueno, pues en la tarde-noche del día 18, es decir, son las 3:30, la cuarta brigada paracaidista ha tomado tierra y, bueno, pues toca un poco el concentrar a los batallones, ¿no? Y cada batallón pues va a tener su punto de concentración cuando se hacen los primeros recuentos, pues se ve que la unidad tiene entre el 75 y el 80% de su fuerza. Si lo comparamos con otros saltos paracaidistas, por ejemplo en Normandía, donde las divisiones americanas se dispersaron completamente, o Sicilia, donde pasó prácticamente lo mismo, pues realmente es un logro. Es decir, tener estas unidades tan bien organizadas y con todas sus o con una parte importante de sus efectivos es todo un logro. Y vamos a ver si te parece, Goyo, pues un poco batallón por batallón lo que va pasando con estas unidades, con los tres batallones de la cuarta brigada paracaidista. Perfecto. ¿Te parece que hagamos un descanso y vamos con los batallones? Pues venga, vamos a hacer un descansito. Me parece fenomenal. Esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu en el arte de la guerra decía: los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera pueden protegerse y lograr la victoria total. Señor, estamos en Holanda.
Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita sea, grumete. Póngame algún programa de Histocast, con grandes victorias militares. ¡Histocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda. Pues ya hemos vuelto del descanso y vamos a ver estas unidades que nos iba a comentar Javi Beramendi. Pues vamos con ellas. Vamos paso a paso. La cuarta brigada paracaidista tenía tres batallones, el 156, el décimo y el undécimo de paracaidistas. Vamos a empezar por el, como le gusta a alguno de nuestros oyentes, por el centésimo quincuagésimo sexto. Esta unidad se puso en marcha entre las 16 y las 17 horas, ¿vale? Su primer destino, bueno, esta unidad se concentró en la esquina sureste de la zona de Salto Y. El que pueda ver el cursor, que esté viendo esto, pues verá que está aquí reunida. Se pusieron en marcha, su primera parada fue en Wolfisen. Allí se reunieron con sus medios de transporte, ¿vale? Básicamente, en planeador habían llegado una serie de jeeps que tenían que ayudar pues, para transportar heridos, para transportar munición, en fin, de diferentes elementos de impedimenta, pues en el caso de este batallón se van a reunir con ellos en Wolfisen. Y siguen avanzando hacia la Dreyenseweg, es decir, por allí van a cruzar la vía férrea en el paso de Wolfisen y van a avanzar en paralelo hacia la Dreyenseweg. En torno a las 21 horas, más o menos, su sección de punta, que es la décima sección, es emboscada y dispersada por una unidad alemana, probablemente una avanzadilla, un puesto avanzado. La compañía de vanguardia, que es la C, lo que va a tratar es de maniobrar para flanquear al enemigo por la izquierda. Los flanqueos por la izquierda, ya lo voy adelantando, va a ser una constante en esta batalla. Es decir, parece que el manual de los paracaidistas británicos en algún momento debía decir: si te encuentras con oposición, flanqueas por tu izquierda. Y es lo que vamos a ver, que se va a intentar una y otra vez. Como digo, la compañía C trata de maniobrar para flanquear al enemigo por la izquierda, pero tampoco consiguen progresar. Y entonces lo que decide el comandante del batallón es retirarse y establecer una base de partida sólida justo al oeste de la zona de aterrizaje L. Es decir, los que podáis ver la diapositiva, pues se va retirando y en una zona de bosques pues ahí van a establecer una base para pasar la noche. Y ya seguirán cuando amanezca. Es importante decir que en ese momento el batallón no tiene comunicación con el cuartel general de su brigada. Sabemos que en Market Garden, sobre todo en la zona de Argen, pues las comunicaciones radiofónicas fracasaron estrepitosamente y hubo muchos problemas en este sentido, ¿no? Sí debió de recuperarse algún tipo de comunicación porque en torno a las 23 horas van a recibir órdenes de ocupar una loma, una pequeña altitud, estamos en Holanda, con lo cual 3 metros ya es una cosa importante, pero bueno, una pequeña loma que se llama Koepel al día siguiente. Koepel que está justo entre la carretera de Ámsterdam y la vía férrea, más allá de la carretera de la Dreyenseweg, que es, bueno, pues los que veáis la diapositiva lo podéis ver aquí. ¿Vale? Eso en lo que al 156 batallón paracaidista el día 18. ¿Qué pasa con el décimo batallón paracaidista? Bueno, pues esta unidad, que se había concentrado en la esquina suroeste de la zona de Salto, se pone en marcha también en torno a las 4. Lo que pasa es que su primera misión es seguir protegiendo, o sea, a las 16 horas, es decir, efectivamente, mientras el resto de la brigada empieza a moverse hacia el oeste, el décimo batallón paracaidista lo que hace es quedarse en la zona de lanzamiento que tiene que proteger hasta que se hayan marchado todas las unidades sanitarias pues, que están atendiendo heridos, recogiendo cadáveres, en fin, todo este tema. Material que haya quedado desperdigado y todo eso. Y al anochecer van a llegar hasta el Hotel Wunderkamp. El Hotel Wunderkamp que está justo antes de llegar a la zona de aterrizaje S, o sea, de las del primer día, es una distancia muy corta. Realmente lo que se van a mover es muy poquito. Allí se está el cuartel general de la brigada
y van a acampar entre esa, en esa zona. A las 11 de la noche van a recibir la orden de avanzar hacia una posición al noroeste de una estación de bombeo. Esta estación de bombeo estaba en el extremo norte de la Dreyenseberg, sobre la carretera de Ámsterdam. ¿Vale? Los que queráis, los que veáis las diapositivas, pues veréis que está aquí. Es en esta zona. Se le va a ordenar avanzar hacia allí y establecer una base de fuego en los bosques. Parece que en un momento dado les van a cambiar las instrucciones, pero bueno, luego lo comentaremos, porque claro, todo esto no está demasiado claro. Se pondrán en marcha en torno a las 4:30 de la madrugada ya del día siguiente, es decir, van a pasar la noche en las cercanías del Hotel Wunderkamp. Y queda el 11 Batallón. ¿Qué pasa con el 11 Batallón paracaidista? Que además no lo tenemos aquí, bueno, lo tenemos aquí en el mapa, en la diapositiva mucho más abajo. Pues que al general de brigada Hackett le van a retirar el mando del 11 Batallón de paracaidista. ¿Por qué? Como hemos contado antes, una serie de elementos del segundo batallón paracaidista más una compañía del tercero habían conseguido llegar al puente de Argen, pero el resto de la división no. Los alemanes habían conseguido bloquear el paso y era necesario abrirlo para que el resto de la división pudiera desplazarse hacia allí. Uno de los elementos más interesantes y más importantes de la operación de Argen es que las zonas de salto y las zonas de aterrizaje eran transitorias. Es decir, si en otras operaciones paracaidistas se supone que la zona en la que se toma tierra es donde se va a acumular material, se va a acumular suministros, se va a establecer un cuartel general y todo eso, es decir, va a ser el núcleo, va a ser el cogollo de la zona de operaciones, en este caso el plan era abandonar todas esas zonas de llegada para desplazarse hacia Argen. Y esto es muy interesante, porque realmente la idea es establecer una especie de caldero, como hacían los alemanes en el frente del este, un Kessel, que se tiene que ir desplazando hasta llegar a su destino, ¿no? Al haberse bloqueado el paso, realmente los británicos se van a ver en la necesidad de abrirse camino de cualquier manera. Y para eso, a la primera brigada paracaidista, lo que queda de la primera brigada paracaidista que no ha conseguido llegar, se le va a asignar un batallón de la primera brigada aerotransportada, el batallón de los South Staffordshire, y un batallón de la cuarta brigada paracaidista, que será el 11. Es decir, a Hackett, al general de brigada Hackett, que es el jefe de la cuarta brigada paracaidista, la primera mala noticia que le dan es que le van a quitar uno de sus tres batallones. Es decir, van a reducir su fuerza en un 33%. Esto ya era complicado porque además el que le va a quitar esa unidad se supone que tendría que estar por debajo, es que estaba por debajo de él en la cadena de mando. Hago un pequeño excursus sobre los jefes de las brigadas de la primera división aerotransportada. Básicamente, fueron tres personajes interesantísimos, no me voy a extender mucho, pero todos tenían el rango de general de brigada. El más antiguo era Gerald Lathbury. Los que veáis la diapositiva veréis su foto a la derecha del todo arriba. Gerald Lathbury era general de brigada desde el 8 de diciembre del 42 y mandaba la primera brigada paracaidista. Es decir, eran los que tenían que llegar al puente, los que estaban luchando por llegar al puente. El general de brigada John Hackett había obtenido ese mando el 1 de enero del 43, 22 días después, pero esto es 23. Pero esto es importante, ¿no? Porque la antigüedad, siempre a la hora de decidir quién manda, pues tiene su peso. Y el general de brigada, Philip Pip Hicks, el 6 de abril de 1943, es decir, tres meses más tarde. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos estos problemas de mando? ¿Por qué había problemas de mando? Pues el que haya visto la película o leído sobre el tema se acordará de que Roy Hurquart, que era el jefe de la división, el día 17 se pierde, acompañando precisamente al tercer batallón que habíamos visto antes por la ruta Lyon, pues se adelanta y acaba aislado dentro de las líneas alemanas. ¿Y quién acaba aislado con él? El general Lathbury, que precisamente, bueno, pues realmente los dos mandos principales de la unidad quedan fuera de combate temporalmente, aislados por los alemanes, y no pueden tomar el control de la misma. Para el caso de que esto sucediera o de que los matara, Urquhart había decidido que el tercero en el escalafón de mando tenía que ser Philip Hicks. Philip Hicks, que era más reciente
que John Hackett, pero que tenía más experiencia. Es decir, de los tres generales de brigada, todos habían combatido, además mandando sus brigadas de paracaidistas en el norte de África, todos habían combatido en Italia, todos estaban combatiendo, lógicamente, ahora en el noroeste de Europa, pero solo dos habían combatido en Sicilia, que eran precisamente Lathbury y Hicks. Hackett, aunque tenía más antigüedad que Hicks, no había combatido en Sicilia. Los combates paracaidistas británicos en Sicilia son fascinantes. En su momento lo podemos tratar, Goyo, si te parece. Pero bueno, el caso es que al tener menos experiencia, pues Urquhart había preferido a Hicks, es decir, romper el establishment, es decir, el orden natural por antigüedad de la asunción del mando, y dar la preferencia a Hicks. Esto, claro, Hackett cuando llegó, pues no le hizo demasiada gracia. Y menos gracia todavía cuando además le están quitando uno de sus batallones. Se me olvidaba decir, por cierto, que el que no tenía absolutamente ninguna experiencia como paracaidista era Urquhart, era el jefe de la división, lo cual es bastante llamativo, ¿no? Que teniendo tres generales de brigada con tantísima experiencia, pues pongas al mando de la división en una operación tan delicada como esta, pues a un oficial, sin duda bueno, pero Urquhart había sido oficial de Estado Mayor en la 51 División de Infantería y luego había estado al mando de la 231 Brigada de Infantería, es decir, no tenía experiencia como paracaidista. Lo cual, bueno, pues podía haber sido un problema importante. Esta era un poco la situación. ¿Qué es lo que va a hacer Hackett? Obviamente no va a montar ningún pollo, porque realmente entiende que no es el momento, pero va a pedir que le asignen al séptimo batallón de los King's Own Scottish Borderers, esos soldados aerotransportados, esos soldados de infantería en planeador, que había defendido la zona de Salto Hi, bajo su mando. Es decir, oiga, pues ya que me quitas un batallón, dame otro que por lo menos tenga mi brigada más o menos completa. Esto, bueno, pues parece que Hicks accedió y en torno a las 23 horas puso el batallón bajo el mando de Hackett. Pero con una condición, y es que este batallón tenía por misión principal defender la zona de aterrizaje L. La zona de aterrizaje L es la que quedaba justo antes de llegar a la Drayensberg. Era una zona de aterrizaje prevista para el día 19 y es donde tenía que llegar la brigada paracaidista polaca del general Sosabowski. Pero claro, era importante, igual que ese batallón había defendido la zona de Salto I para la cuarta brigada paracaidista, pues tendría que defender la L, que estaba bastante más al este, pero todavía no estaba en Arnhem, para llegar a la llegada de la cuarta brigada paracaidista polaca. Claro, esto era un problema porque ya digamos que lo dejaba, digamos que tienes la unidad, pero no la puedes utilizar libremente para lo que tú la necesites. Añadamos a esto otro problemilla de nada, y es que el batallón ya estaba tocado, es decir, ya había combatido. Como hemos contado antes, ya la habían expulsado de Ginkelhead, había contraatacado para recuperar la posición mientras saltaban los paracaídas y ya había sufrido bajas y ya estaban bastante cansados. No era un aporte maravilloso, pero era lo que había. El batallón partió, abandonó la zona de Salto en algún momento de la tarde, porque entre tanto, claro, él tenía sus propios... mientras toda esta discusión de mando y lo ponían bajo las órdenes de Hackett, pues ellos tenían su propia misión. Y efectivamente, bueno, pues partieron para allá. Su destino eran unas alturas por encima de lo que se llamaba la granja Johanna Howe, que estaba en nuestra diapositiva, pues está justo al sur de la zona de aterrizaje L, ¿vale? Y la altura, pues estaba un poco se más ve, arriba. Se ve el curso. Probablemente se ve el curso. Exacto, lo que tenemos aquí como cota 36-4. Pues probablemente sea el destino del séptimo batallón de los King's Own Scottish Borderers. Desde allí se desplegarían para, proteger la zona. Eran en torno a las 4 de la mañana ya del día 19, cuando la compañía B, que iba en vanguardia, se topó con otra avanzadilla alemana. Luego hablaremos de estas unidades alemanas. También intentaron maniobrar por la izquierda con una sección, era lo suyo, y tampoco tuvieron éxito. En ese momento, 4 de la mañana, ya estaban bajo el mando de Hackett, pero curiosamente todavía no, su comandante en jefe todavía no lo sabía. Se enteraría, ya ha salido el sol el día 19. Lo cual, bueno, esto nos sirve para ver un poco que no solo los problemas de comunicaciones con las radios, sino que también hubo disfunciones de mando importantes en lo que se refiere
a la organización de los combates. Bien, nos vamos, si te parece, Goyo, al día 19. Me parece. Que es el día en que empiezan las bofetadas. En serio, no es que no se hubiera combatido hasta entonces, pero aquí ya entramos en el núcleo de esta charla, en los combates por la Dreyen Sever. Aquí el que pueda ver la diapositiva, bueno, además de ver una posición de mortero de los paracaidistas a la izquierda, con un paracaidista muy vociferante, o eso parece, la hemos marcado en amarillo. Hemos marcado la carretera en amarillo. Aquí abajo va la línea de ferrocarril. Aquí arriba va la carretera de Ámsterdam. Y digamos que más fuera ya de la diapositiva estaría Koppel, que es esta altura que tiene que tomar la brigada para empezar a proteger el flanco norte de la localidad de Argen, ¿no? De lo que tiene que ser la cabeza de puente de Argen. Volvemos a empezar por el principio. Volvemos a empezar por nuestro 156 Batallón Paracaidista, que era el que habíamos dejado en esa zona de retirada la noche anterior tras haber combatido con una avanzadilla alemana. Parece que se pusieron en marcha en torno a las 6 de la mañana. De nuevo, la que iba en vanguardia era la compañía C y, como hemos dicho, su objetivo era la colina Koppel. Pero primero había que, digamos, tomar esa posición alemana que los había rechazado el día anterior. Pensamos que era en lo que se conoce como la cota, o sea, lo que es la cota 56-5, ¿vale? Parece que era más o menos la zona. La compañía se desplegó, esto si sigue perfectamente los manuales, es interesantísimo. Formación de ataque estándar, dos secciones en vanguardia, una a cada lado, y una sección en retaguardia, en reserva, para mandarla donde haga falta, para añadir pues, ese peso extra de fuerza para obtener la victoria, ¿no? Cuando llegaron a la posición avanzada alemana, pues resulta que estaba desierta. Los alemanes habían aprovechado algún momento de la noche para abandonarla y, bueno, pues, fantástico, fantástico, porque además, como nuestra misión es tomar esta posición, pues nosotros hemos cumplido y le toca al siguiente. Y efectivamente, la siguiente compañía que se puso en marcha fue la compañía A, mandada por un comandante llamado Pott. Esta ya le faltaba una sección, una de sus secciones, que se había quedado en la zona de salto para proteger bajas. Y bueno, pues a cambio le habían dado una sección formada por 30 pilotos de planeador del escuadrón D. Es interesante lo de los pilotos de planeador, porque claro, parece una pregunta muy lógica. Cuando los planeadores aterrizan, en cada uno de ellos van un piloto y un copiloto. Cuando estás llevando 100, 200, 300 planeadores, o sea, unas cantidades importantísimas de planeadores, ¿qué haces con toda esta gente? Pues, aparte de ser los mejores pilotos que podían, porque realmente para pilotar un autobús de estos sin motor, pues hacía falta una pericia importante, se les daba un entrenamiento somero para funcionar como unidades de infantería. Y una vez que habían aterrizado y se habían descargado los planeadores, es decir, que estos eran carcasas vacías, todos estos pilotos lo que hacían era reunirse. En el caso de Argen se habían formado dos batallones y estos batallones tenían varios escuadrones y digamos que combatían, o por lo menos estaban organizados para combatir. En este caso el escuadrón D había sido asignado a esta compañía para, bueno, pues suplir la falta de una de sus secciones, ¿no? En cuanto a la compañía C estableció una base en el punto de la avanzadilla, pues la compañía A, que era la que venía detrás, le tocó pasar a vanguardia y pues, con la misión de cruzar la Dreyen Sever, que es esta carretera que vemos aquí. Igual que para los que veáis la diapositiva, igual que para los británicos hemos puesto un monigote por cada compañía, en el caso de los alemanes no está tan clara la distribución de las unidades, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues los alemanes en este momento utilizaron un poco todo lo que tenían a mano. Es decir, no era cuestión de enviar unidades organizadas o unidades perfectamente o unidades completas, porque realmente lo que había era mucha prisa por bloquear el avance, la ofensiva de los paracaidistas británicos. En este caso, bueno, la Sperrlinie, la línea de bloqueo establecida sobre la Dreyen Sever, estaba bajo la responsabilidad directa del Kampfgruppe SS von Alborden. El Kampfgruppe SS von Alborden estaba construido en torno a la unidad de cazacarros de la novena división Panzer SS. ¿Vale? Este Kampfgruppe von Alborden, en algunas fuentes, parece que estaba bajo el control, en algunas fuentes, por ejemplo, Kersau, que es el que mejor ha trabajado la parte alemana, estaba bajo el control de otro Kampfgruppe, que era el Kampfgruppe Bruns.
que era una unidad de la Wehrmacht, que tenía, bueno, pues diferentes elementos de infantería que se entremezclarían con los SS de Von Alborden, ¿vale? Y ambos estaban a su vez bajo el mando general del Kampfgruppe SS Spindler, que es el que mandaba, digamos, igual que hemos hablado antes del Kampfgruppe von Tetau, que estaba bajo el mando de un general de la Wehrmacht y que, digamos, tenía por misión cerrar a la cabeza de puente paracaidista y presionar a los paracaidistas desde el oeste. El Kampfgruppe SS Spindler, fabricado o formado en torno a la novena división Panzer SS, tenía que cerrar el lado este y el lado norte, como veremos luego, ¿no? Es decir, ir envolviendo y sobre todo, evitar que llegaran más paracaidistas al puente una vez que más o menos pues estaba un poco clara la situación, ¿no? Estamos a día 19, hay que pensar que los paracaidistas americanos ya han aterrizado y han tomado casi todos sus puentes, si no me acuerdo mal, faltan y mega, pero bueno. El 30 Cuerpo de Ejército de Horrocks está avanzando por la carretera hacia el norte y hay paracaidistas intentando tomar el puente de Argen. O sea, y hay que ser muy zote para no darse cuenta de que ese es el objetivo fundamental o último de esta ofensiva británica, ¿no? Con lo cual, el Kampfgruppe SS Spindler tiene que, primero, evitar que lleguen más paracaidistas al puente de Argen y, segundo, reducir a los que ya han llegado para hacerse con el control del mismo. Como digo, pues tenemos, hubo allí diversos elementos, varias agrupaciones de infantería, secciones, compañías, eso no está del todo claro porque las cifras bailan un poco, elementos de las SS, de la Wehrmacht, que podemos saber ver aquí de color verde o negro, o sea, negro para las SS, verde para la Wehrmacht, sabemos que había piezas anticarro de 75 milímetros, que había Panzerjäger 4, sobre todo en la parte de la carretera de Ámsterdam, algunos semiorugas y un semioruga con un antiaéreo de 20 milímetros, al que luego nos referiremos también. Básicamente, lo que van a hacer los alemanes es atrincherar a su infantería pues, en embudos de obuses, pozos de tirador camuflados por ramas y utilizar los vehículos acorazados para protegerlos. Para protegerlos, sobre todo pues, desde los caminos por detrás, pero también recorriendo a Dreyenseweg para establecer bases de fuego. Es decir, el vehículo acorazado se iba desplazando y donde veía que había capacidad, que había británicos o que había posibilidad de británicos, pues hacía un fuego intenso con sus armas de a bordo para seguir desplazándose. Nos faltaba el Kampfgruppe SS Grander, del que habíamos hablado antes, o elementos de este Kampfgruppe Grander, tanto coches blindados como semiorugas de reconocimiento. También era un problema la propia geografía para el avance de los británicos. Primero porque el bosque por el que tenían que aproximarse era bastante denso, lo cual dificultaba mucho la visibilidad, la localización del enemigo y sobre todo la identificación de las posiciones de este, pues para pedir a nuestra artillería paracaidista o a nuestros cañones contracarro para nuestros morteros que nos dieran fuego de apoyo atacando las posiciones del enemigo. En general, en la operación de Argen, la aviación aliada va a ser un auténtico fracaso. O sea, la aviación aliada que hubiera debido ser el gran arma de apoyo de estos paracaidistas va a funcionar muy mal porque no se van a coordinar bien las comunicaciones con los aeródromos que están avanzados, que están en Bélgica, y en consecuencia, bueno, pues la aviación no va a poder atacar las posiciones alemanas sin correr el riesgo inaceptable de atacar también las propias. Como digo, vuelvo a la geografía, pues tenemos estos bosques relativamente densos hasta llegar a la carretera. Luego hay que cruzar la carretera, que obviamente está al descubierto, y luego había un terraplén de unos 3 metros de altura que los soldados británicos tenían que escalar para poder entrar en las trincheras de los alemanes, en las posiciones de los alemanes. Y luego, una vez pasado ese terraplén, como vemos en la diapositiva, en el mapa, pues el terreno iba subiendo hacia un lugar llamado Lichtenbeck, que era una pequeña edificación, ¿vale? O colina, hay que ver un poco. Pero bueno, el terreno era ascendente, con lo cual había que seguir subiendo, enfrentándose a diferentes posiciones enemigas, fuego a corta distancia, etcétera. Vista la situación, antes de lanzar su asalto, el comandante Pott lo que hizo fue reunirse con el teniente coronel Deveux, que era el que mandaba. El comandante Pott, si no me acuerdo mal, el comandante Pott, como hemos comentado antes, era el que mandaba la compañía A.
El coronel de Boer es el que mandaba el batallón. Los dos van a tratar de hacer un reconocimiento del terreno, pero no van a ser capaces de ver realmente dónde están los alemanes. Y cuando vuelven al puesto de mando, se van a encontrar con que está ahí el general de brigada Hackett. El general de brigada Hackett, pues que haciendo su trabajo, lo que va a hacer es recordarles la importancia de llegar al puente lo antes posible, que allí estaba el segundo batallón de paracaidistas del teniente coronel John Frost aislado, que hay que moverse rápido, y bueno, pues ahí nos ponemos en marcha. Según el informe oficial británico, eran en torno a las 7:30 cuando la compañía A inició su ataque desde la cota 56-5, que es donde estaba la posición de vanguardia de la compañía C. En vanguardia partió la cuarta sección del teniente Sam Watling, seguida por las otras dos secciones. La cosa parece que no empezó mal, pero según se acercaban a Dreyensberg se encontraron con una resistencia cada vez más densa. ¿Cuál fue la solución? Pues atacar por la izquierda. Pero bueno, ¿qué teníamos enfrente? ¿Qué estaban recibiendo? Pues al menos identificaron fuego de dos ametralladoras. Consiguieron algunos llegar corriendo hasta la carretera, pero fueron incapaces de pasar al otro lado a causa del volumen de fuego que estaban recibiendo. Aquí es posible que estos vehículos de los que hablábamos antes se posicionaran en puntos de la carretera donde pudieran batir de flanco cualquier avance de los británicos, ¿no? Según Kershaw, en algún momento el Kampfgruppe Bruns informaron de que estaban muy presionados y en ese momento pidieron refuerzos, y es cuando llegaron una compañía de las SS con piezas antiaéreas autopropulsadas y un batallón de la Wehrmacht también con este tipo de armas, ¿no? Es decir, hay que decir que estos cañones normalmente de 20 milímetros, luego hablaré otro poquito más de ellos, pues solían tener una cadencia de fuego muy importante y eran capaces de hacer mucho daño, con lo cual realmente se estaba complicando mucho la situación de esta cuarta sección. ¿Qué es lo que hizo Pott cuando vio que la cuarta sección no podía pasar? Enviar a la quinta sección del teniente David de la Cour. ¿Por dónde? Por la izquierda. Que era, como hemos comentado, es otra vez el manual, ¿no? Lo que van a hacer es, en torno a una ametralladora Bren, un fusil Bren, organizar una serie de equipos de asalto y tratar de avanzar hacia el objetivo. La situación se va a complicar tanto que en un momento dado se va a dar incluso la orden de calar bayonetas y de cargar. Llegados a este punto, nos acordamos de los pilotos de planeadores. Pues los pilotos de planeadores van a decir que a ellos les pagan por pilotar planeadores, que los entrenan un poco por combatir como infantería, pero que lo de calar bayonetas, que no es lo suyo. Y bueno, pues se van a quedar parados. Obviamente no tenían tanto entrenamiento como para este tipo de acciones y además van a recibir fuego desde el flanco norte, o parece que van a recibir fuego desde el flanco norte, desde su izquierda, de una ametralladora alemana que va a impedir que avancen, ¿no? Que además va a herir al capitán Muir, que es el oficial al mando, y a uno de los tenientes, con lo cual ya sin mandos no cuentes con los pilotos, porque aquello está completamente perdido, ¿no? Bueno, con su compañía C en el punto, digamos, formando la base de reserva en el punto 56-5 y la compañía A empeñado en combate y vapuleada de lo lindo, pues lo que hizo el teniente coronel de Boer fue repetir la maniobra a mayor escala. Si antes la quinta sección se había desplazado a la izquierda de la cuarta, pues ahora va a ser la compañía B la que se desplace a la izquierda de la A. Es decir, vamos a ampliar ese ataque por la izquierda para ver qué es lo que pasa, ¿no? Esta compañía, bajo el mando de un comandante llamado John Wadley, pues le va a pasar un poco lo mismo. Bueno, lo primero, se le va a informar de que delante solo tiene unos pocos francotiradores. A mí esto es un dato que me chirría bastante. Me chirría bastante, esto está en memorias de combatientes y tal, pero me chirría bastante, entre otras cosas, porque se tenía que oír el tiroteo. Y además, cuando la compañía empezó a avanzar, pues ya empezaron a ver cadáveres, ¿no? Y dice, bueno, esto no es un francotirador que se está montando una fiesta, esto es un combate en toda regla. Una vez más, la unidad no va a conseguir llegar a... En este caso no van a conseguir ni llegar a la carretera. Según se van acercando, aquí es donde aparece, según el testimonio de Wadi, una pieza antiaérea doble de 20 milímetros. Yo lo he preguntado y no he encontrado este tipo de piezas. Sabemos que los alemanes desplegaban el Frag 30 o el Frag 38 de 20 milímetros de un solo tubo, y el Flak Birling 38, que era cuádruple. Probablemente se tratara de una pieza de este tipo. Montadas, pues se montaron sobre semiorugas.
Está, bueno, pues los proyectiles de este arma, además, disparando contra los árboles, provocaban muchísimas astillas que al volar en todas direcciones, esto, Goyo, recuerda un poco a los combates navales del siglo XVIII. Cuando, bueno, pues el Bolaño impactaba contra el barco, levantaba una nube de astillas. Hacía más daño que la propia bala, porque la bala no llegaba a entrar, pero la madera salía astillada. Y luego, eso podía seguir combatiendo si la herida no era muy grave, pero luego eso tenía consecuencias para la tripulación, porque se infectaba, etcétera, etcétera. Pero vamos, ahí te saca de combate directamente, si te hiere. Claro, en este caso se había inventado ya la penicilina, con lo cual las infecciones no eran un problema, pero bueno, unas cuantas astillas gordas colocadas en sitios delicados pues no tienen que hacer demasiada gracia. El caso es que, bueno, esta compañía otra vez avanzó en la formación clásica, dos secciones en vanguardia, una en retirada, en retaguardia. Es curioso porque la compañía A habían avanzado en fila las secciones, una detrás de otra. Por eso la quinta se había desplazado a la izquierda de la cuarta. En el caso de la B, van a avanzar con dos en vanguardia y una detrás. Van a llegar, al llegar a un claro, se tienen que detener. Allí es donde parece que esta pieza antiaérea está causando estragos. De hecho, van a intentar atacarla. Un soldado va a intentar atacarla con una granada de fósforo blanco. El soldado pues, cayó a manos de un francotirador y la granada pues, no tuvo demasiado éxito, ¿no? Serían en torno a las 12 de la mañana, ¿vale? Y obviamente parece que ya era evidente que el 156 batallón estaba atascado delante de la Dreyenseweg y pues, que había que hacer algo. Y ahí intervino el comandante Pott. El comandante Pott pues, reunió a un grupo de hombres que tenía alrededor, lanza un asalto y consiguen cruzar la carretera. Trata de seguirlos el teniente Batling, que era uno de los otro de sus oficiales, con la cuarta sección, precisamente la cuarta sección de la compañía A. Pero es abatido, igual que el segundo jefe de la compañía, que es herido, y bueno, pues realmente al final parece que solo Pott y unos pocos consiguieron atravesar las posiciones alemanas. Lo podemos ver aquí en el mapa, ¿no? Parece que consiguieron internarse hasta este Lichtenberg, que era su primer objetivo, pero bueno, en un momento dado se van a contar, van a descubrir que solo son 7, varios de ellos heridos, entre ellos el propio Pott, y poco a poco, bueno, pues van a ser capturados por los alemanes. Pott, que tiene una bala en la cadera y otra en la mano, se va a esconder en los bosques hasta que, pues va a estar un escondido unas 18 horas, hasta que le encuentren dos holandeses que, bueno, pues en este caso lo van a poner en manos de los alemanes, ¿no? A saber si fue porque estaba herido y necesitaba asistencia médica o simplemente porque en ese momento se veía que los alemanes tenían todas las de ganar y no era cuestión de buscarse un problema tan cerca del final de la guerra. Pues escondiendo a un británico. El caso es que Pott fue el único oficial de la compañía A que sobrevivió a la batalla de Argen. O sea que dentro de lo que cabe su destino no fue tan terrible. A las 14 horas se ordenó a todo el batallón que regresara a su punto de partida y que se atrincherara. Su punto de partida al punto 56.5 y que se atrincherara porque parecía evidente que no iban a ser capaces de cruzar la Dreyenseweg por este punto. Y mientras tanto, ¿qué estaba pasando más al norte? Pues más al norte tenemos al 10º batallón paracaidista. Las instrucciones del 10º batallón paracaidista son complicadas. Su misión, así en genérico, era establecer una posición firme para proteger todo el flanco izquierdo de la brigada. ¿Dónde? Pues para ello tenía que abandonar su zona de descanso cerca del hotel Wunderkamp y dirigirse a un cruce de la Amsterdamseweg, la carretera de Ámsterdam, que es esta que podemos ver en la diapositiva, que cruza toda la diapositiva. Pues ahí hay una serie de caminos de carreteras, todas pequeñas, pero bueno, hay un cruce que destaca especialmente. Puede que sea este el cruce al que tenían que llegar y posicionarse. Los primeros 4,5 kilómetros, la unidad avanzó sin dificultad, algo de fuego de ametralladora a larga distancia. Hay que acordarse de que estas armas, aunque los combates se hicieran mucho más cerca y cuando hay bosque y todo esto lo entorpece, pero estas armas tienen un alcance importante. Y a 1.000, 1.500 metros pues te pueden caer balas de una ametralladora que dispara pues un poco en tu dirección, ¿no? Parece que algo así les pasó porque se sufrieron unas pocas bajas. Y sobre todo, lo más duro para la moral es que en un momento dado se cruzaron con los jeeps que traían a los heridos del 156 batallón, que se estaba partiendo el cobre de mala manera,
en la Dreyensebeck, como ya hemos contado, ¿no? Bien, según la crónica oficial, que tiene bastantes diferencias con lo que nos cuenta Martin Middlebrook, que es al que vamos a seguir más o menos para este episodio, según esta crónica, como digo, los hombres del 10º Batallón Paracaidista se toparon con la primera posición en algún punto del bosque situado al oeste del Amsterdam Sedeg. Es decir, estaríamos hablando de esta zona de aquí, en la diapositiva. Es decir, al oeste, al norte, realmente, porque la carretera tiene una inclinación, ¿no? Justo frente a la estación de bombeo. La estación de bombeo que podemos ver que está un poquito antes del cruce del Amsterdam-Sebeg, es un cruce en ángulo recto, más o menos casi recto, entre la Dreyensebeg, que va de norte a sur, y la Amsterdam-Sebeg, que va de oeste a este, un poquito inclinada de noroeste a sudeste, ¿no? Para los que no podéis ver la diapositiva. Pues en la Amsterdam-Sebeg, viniendo desde el oeste, unos 100, 150 metros, 200 metros antes de llegar al cruce con la Dreyensebeg, había una estación de bombeo. Y pues parece que es en esta zona donde toparon, en torno a las 7:30 de la mañana, la compañía A se topó con fuerzas alemanas. Vale. En ese momento parece que el teniente coronel Ken Smith, que es el que manda el batallón, solicita permiso para efectuar una maniobra de rodeo por el oeste y se le concede ese permiso. Esto según la crónica oficial. Para Middlebrook, las cosas empiezan un poco más tarde. Según él, la compañía D del 10º Batallón Paracaidista llegó al cruce en torno a las 10 de la mañana. Ya estamos hablando de 2 horas y media después de que, según la crónica oficial, se llegara a la estación de bombeo. Allí es donde tendría que haberse detenido, como digo, es este cruce de aquí, probablemente, a unos 1000 metros del cruce con la Dreyensebeg, más o menos. ¿Vale? Allí tendría que haberse detenido para establecer la base de fuego que protegiera el flanco izquierdo de la 4ª Brigada Paracaidista. Lo que pasa es que no lo hace. La unidad sigue adelante en paralelo a la carretera de Ámsterdam. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Pues pudo haber pasado que Smith recibiera órdenes verbales de seguir avanzando y que estas, digamos, que no se registraran en el diario de la unidad. Que Smith tomara la iniciativa, lo cual es bastante poco probable. Como ya hemos dicho, según la crónica, pidió permiso para efectuar una maniobra de rodeo por el oeste. Luego volveremos sobre esto. O que alguno de sus subordinados, que mandaba la sección de vanguardia, la compañía de vanguardia, pues decidiera avanzar motu propio, siguiendo los planes que se habían decidido en Inglaterra. Porque en Inglaterra lo que se había decidido es que el 10º Batallón de Paracaidista tenía que ir a situarse al norte de Arnhem. Con lo cual, si un jefe de compañía no se le ha indicado, no, llegamos hasta aquí y aquí nos paramos, pues el jefe de compañía llega hasta aquí y sigue con la ruta prevista, camino de su destino original. La compañía D llegó finalmente a la estación de bombeo, que está a unos 250 metros, 300 metros del hotel Lerendoedel, que también lo podemos ver justo al nordeste del cruce. ¿Vale? Y parece que es donde habían anclado los alemanes el extremo norte de su línea defensiva contra los británicos. Allí, según algunos testigos, se detuvieron para emboscar a una columna de vehículos alemanes que avanzaba hacia ellos por la Amsterdam-Sebeg sin éxito. Se ve que en algún momento o los alemanes se detuvieron o se dieron cuenta y empezaron a dispararles con ametralladoras, con morteros, con las armas de los carros de combate. Se habla de carros de combate, pero aquí sobre todo lo que tenemos constancia es de la presencia de Panzerjäger 4. Que técnicamente son carros de combate, pero no son tanques, es decir, son, cañones de asalto. Cañones, en fin, varios modelos de blindado. Probablemente los elementos del Kampfgruppe Grabner y algún semioruga. Lo que hicieron fue detener el avance de la compañía D, y lo que decidió el jefe de la compañía fue enviar a una de sus secciones, en este caso la novena, para que rodeara el flanco alemán, que también quedó clavada por los disparos enemigos. Otra vez nos encontramos con la maniobra por la izquierda. Con la compañía D metida en tiroteo, parece que Smith envió a 2 exploradores de su sección de inteligencia para tratar de localizar las posiciones alemanas para disparar con sus morteros.
una vez más, en esta zona de bosques, estos parches de bosque que hay por la región impidieron que esto tuviera éxito. Es en ese momento es cuando Smith pide permiso para efectuar un movimiento de flanqueo. Aquí llama la atención porque realmente, como hemos contado antes, el 156 Batallón, el coronel DB, lo que había hecho era actuar de motu propio, es decir, coger otra de sus compañías y mandarla por la izquierda. Smith, que parece que es un poco más prudente o más timorato o toma menos iniciativas, pues pide permiso. Se le va a dar, pero va a pasar bastante tiempo. Es precisamente el que pase tanto tiempo hasta que se le da permiso e inicie la maniobra lo que nos lleva a pensar de que probablemente el avance más allá de la línea de cruce no fuera una iniciativa de Smith, ¿vale? Que es lo que comentaba antes. Entre tanto, pues Smith ni consiguió utilizar la artillería de apoyo que tenían las tropas aerotransportadas, por supuesto nada de fuerza aérea, como había dicho antes, la radio no funcionaba, y de hecho, para más inri, la que sí hizo acto de presencia y con cierta eficacia fue la Luftwaffe. O sea, la aviación alemana, que en ese momento estaba completamente aplastada, se limitaba a acciones de incursión esporádicas, pues en este caso al 10º Batallón Paracaidista le tocó y tuvieron que sufrir un ataque de la Luftwaffe. Por fin llegó la autorización y Smith envió por su izquierda otra vez a la compañía A, bajo el mando del capitán Lionel Keripel. Volveremos a hablar de él al final de la jornada, que era el segundo al mando de esta compañía, porque el comandante en jefe, bueno, pues el, digamos que el avión del comandante en jefe pues se había perdido y no había llegado este hombre a destino. Hay muchas historias sobre esta fase del combate. Parece que uno de los que intentó cruzar la carretera fue el jeep del teniente coronel Smith, que voló por los aires al ser alcanzado por el proyectil de un cañón autopropulsado. Es importante decir que la carretera de Ámsterdam es totalmente recta en este punto. Entonces, cualquier pieza autopropulsada que esté situada en un extremo domina absolutamente toda la carretera hasta una distancia de por lo menos 2 kilómetros. Con lo cual, todo lo que intente cruzar, si el artillero está un poco avispado, pues se puede llevar un zambombazo bastante considerable. Como digo, las historias pues son varias, ¿no? Al ser destruido el jeep del comandante Smith, lo que se detuvo fue el cruce de los jeeps que llevaban las piezas contra carro de 6 libras que habían traído consigo los paracaidistas. Con lo cual no hubo posibilidad de emplazar estos cañones para abatir a las piezas autopropulsadas alemanas, a los semiorugas, a los coches blindados o incluso a la infantería. Es decir, cualquier apoyo de artillería en este tipo de situaciones es bueno, ¿no? Parece que la infantería sí consiguió cruzar. No se sabe hasta dónde llegaron, porque aquí hay historias pues tanto de hombres que dijeron que se había combatido intensamente como de otros que dijeron que les había dado tiempo a prepararse un tecito, ¿no?, durante una pausa tranquilamente, porque aquello pues no estaba muy intenso. Smith en un momento dado llega a la conclusión de que su posición es buena, es decir, aquí estoy protegiendo el flanco izquierdo de la brigada, con lo cual se detuvo y se veía capaz de aguantar pues el tiempo hasta el atardecer por lo menos, para a esa hora reiniciar el avance aprovechando la oscuridad, ¿no? Es decir, aprovechar el entrenamiento superior de los paracaidistas para infiltrarse en las posiciones alemanas y destruirlas, o por lo menos cruzarlas. Los combates en este sector terminaron en torno a las 15 horas, ¿vale? Tanto para el 156 Batallón que hemos mencionado antes como para el 10º Batallón que hemos comentado ahora. Mientras tanto, no vamos a hablar de los Kingstown Scottish Borderers todavía. Hemos comentado que su misión era la de ocupar, defender la zona de salto, de aterrizaje, perdón, que estaba justo ahí, y para ello, bueno, pues tenía sus posiciones, su cota que ocupar y sus posiciones que ocupar. Luego volveremos sobre ello. Entre tanto, el general de brigada Hackett, jefe de la 4ª Brigada paracaidista, había ido desplazando su cuartel general hacia el este, lo hemos visto visitando al 156 Batallón y, bueno, pues empezó a gestionar los combates. Parece que sus mensajes de media mañana son bastante optimistas, pero se van deteriorando poco a poco, ¿no? Según se da cuenta de que los paracaidistas pues, no son capaces de cruzar la Dreyensee, que la defensa alemana es muy firme, que además cuenta con elementos blindados. No hay que olvidar que por mucho que a estas alturas de la guerra lleven morteros, lleven artillería, piezas de artillería de 75 milímetros,
y lleven cañones contra carro y lleven toda una serie de equipos, los paracaidistas siguen siendo infantería ligera. Es decir, no están preparados o no es su misión enfrentarse con elementos blindados. Véase cañones de asalto, véase, si me apuras, coches blindados. Es decir, estamos hablando de algo que en teoría excede a la capacidad de una unidad paracaidista en ese momento de la guerra. Para eso está la aviación, para eso están los carros de combate, para eso está la artillería pesada. Pero claro, todo esto pues no, o no se tenía o no funcionó correctamente en esta batalla. A las 13:30, Urquhart, que por fin había conseguido reunirse con sus unidades, se persona en el cuartel general de Hackett para ver cómo van las cosas. En ese momento el escenario es bastante sombrío, porque el 156 batallón no ha conseguido avanzar hacia Koppel y ha sufrido una tasa de bajas aproximadamente del 50%. Solo tiene una compañía más o menos en condiciones, que es la D. El décimo batallón paracaidista está atascado, no puede seguir progresando. Todo esto lo hemos contado, aunque según algunas fuentes apenas han sufrido una docena de bajas. Esto hay que tener cuidado, porque hay que tener cuidado con la relación entre los dientes y la cola de una unidad de combate. O sea, es decir, una cosa son los soldados que van a combatir realmente y luego son todos los soldados que tienen misiones de apoyo, de suministro, en fin, todo este tipo de cosas. 12 bajas parece muy poco para los combates que ha sufrido el décimo batallón paracaidista. Puede que fueran 12 combatientes puros, no elementos de mando, no radio, no suministros, en fin, este tipo de cosas. Pero bueno, es curioso el dato en todo caso. Y en cuanto al séptimo batallón del King's Home Scottish Borderers, pues estaba en sus tareas de protección en la zona de aterrizaje. Con lo cual, a esta hora podemos decir que la brigada se ha quedado sin fuelle y no puede romper las defensas hacia Arnhem para, cumplir con su misión. Y además está en una situación que se puede plantear cada vez más difícil. Es difícil evaluar si los mandos británicos conocían realmente la situación, el peligro en que se encontraba la cuarta brigada paracaidista. Toda la división se encontraba en un aprieto. Toda la división se encontraba en un aprieto. Porque, claro, mientras tanto, a lo largo de esa mañana del día 19, el Kampfgruppe von Tettau había empezado a avanzar hacia el este, es decir, a presionar las posiciones británicas en la zona de entre Hellstrom y Osterbeck, sobre todo avanzando hacia Wolfisen. Esta unidad la tarde anterior había estado bastante poco efectiva, pero en ese momento sí que estaba poniéndose en marcha otra vez. Realmente se empezaba a pensar en ese momento, primero, que no se conseguiría llegar al puente, que estas unidades que estaban presionando para llegar al puente no lo iban a conseguir, y que obviamente pues la división iba a tener que formar un perímetro en algún sitio con su base en el río Rin para resistir hasta que llegaran refuerzos. Para hacer eso hacía falta retirar hacia el sur a la cuarta brigada paracaidista de la que hemos estado hablando. Los problemas para hacer esto eran dos. Bueno, retirar hacia el sur había que cruzar la línea férrea. Me explico, había dos grandes problemas. Primero, había que proteger la zona de aterrizaje L, donde tenía que llegar la séptima brigada paracaidista polaca más sus planeadores con unidades de apoyo y planeadores que traían suministro. Importante, ¿vale? Esto era muy delicado porque realmente estos aparatos que tenían que haber llegado a primera hora de la mañana se habían retrasado en salir de Inglaterra por el mal tiempo, por la niebla, y no habían llegado todavía. Y en segundo lugar, una vez hecho esto, había que cruzar la vía. Cruzar la vía era un doble desafío. Para la infantería la podía cruzar por cualquier lado. Se sube el terraplén, se cruza corriendo y saltas por el otro lado. El problema es que te haces muy visible. O sea, infantería destacando de pie en lo alto de un terraplén o tumbado o arrastras, aún así son muy visibles. Con lo cual eran un blanco perfecto para los tiradores alemanes. Pero es que además los vehículos no podían hacer eso. Los vehículos no escalan terraplenes. Los vehículos que trasladaban heridos, que trasladaban munición, que remolcaban los cañones contra carro y todo esto no podían pasar. Había dos puntos de cruce. La estación de Osterbeck, que en la diapositiva la podemos ver aquí,
La estación de Osterbeck estaba justo donde las defensas alemanas de la Dreyensberg llegaban hasta la vía férrea. Justo en esa esquina estaba la estación de Osterbeck, es decir, era el flanco sur de la Dreyensberg. Con lo cual, obviamente, estaban en manos del enemigo. Ese punto de cruce estaba en manos del enemigo. El otro era Wolfisen, que, merced a lo que hemos comentado antes, que la primera división paracaidista estaba ejerciendo una batalla itinerante, estaba teniendo una posición itinerante hacia el este, pues Wolfisen ya había sido abandonado en torno a las 13:30, que es cuando Urquhart llega al cuartel general de Hackett, 14:15, que es cuando cesan los combates. Wolfisen ya había sido abandonado y no se sabía si el enemigo había llegado ya o no, con lo cual el segundo punto posible de cruce podía estar en manos de los alemanes. Esto significa que la cuarta brigada paracaidista podía retirarse a sur de la línea férrea, sí, pero corriendo el riesgo de cruzar a descubierto la línea férrea y, sobre todo, perdiendo toda su logística, todos sus jeeps, sus armas contra carro, etcétera, etcétera, etcétera. Entre otras, no solo los cañones de 6 libras de los que hemos hablado antes, sino varias, había 6 piezas, bueno, iban a llegar 6 piezas de 17 libras, que eran cañones contra carro muy potentes y realmente muy necesarios en la circunstancia en la que estamos. Volvemos a las 13:30. Reunidos en el cuartel general de Hackett, están Urquhart, el propio Hackett y Hicks. A Lazbury lo han mandado de vuelta con su brigada a ver si consigue pasar hacia o solucionar lo de Argen. El plan de maniobra que acuerdan es el siguiente: que la primera brigada de transportada, es decir, la de Hicks, se va a encargar de conquistar la estación de Osterbeck, precisamente esta estación que decíamos que estaba en el flanco sur de la Dreyensberg, ocupada por los alemanes, para que por ahí puedan retirarse todos los vehículos de la cuarta brigada paracaidista. Parece que tiene sentido porque es el camino más directo hacia donde se va a formar ese perímetro final, donde ya se está empezando a formar el perímetro. Pero claro, que sea el camino más directo no significa que sea el más fácil. Y realmente, bueno, pues pronto se va a ver que no es posible. ¿Vale? Entre tanto, bueno, pues hay que esperar a los planeadores y rápidamente se va a empezar a pensar en otro plan. En torno a las 14 horas se comunica a las unidades que nos vamos a tener que retirar. No sabemos, o sea, la idea es que el 156 batallón cruce la vía en algún punto, que el décimo batallón vaya a reunirse con el cuartel general de la brigada y que el séptimo Kingston Scottish Borderer pues aguante la zona de aterrizaje hasta que a su vez les llegue el momento de retirarse. Los dos batallones avanzados van a recibir la orden de abandonar sus posiciones en torno a las 15 horas, lo que comentábamos antes. Justo, otra vez, parece que es un toque que tienen los británicos en esta batalla, cuando están llegando los planeadores. Solo los planeadores. La brigada polaca de Sosabowski, el mal tiempo ha impedido que los aviones despeguen y no va a llegar ese día a Argel. Llegará en días posteriores, al sur del Rin, en fin, es otra guerra la de Sosabowski. Pero la verdad es que es una unidad, era una unidad importante y también bien entrenada, que va a faltar mucho en los combates que seguirán. La misión, como digo, había salido tarde. Bueno, pues que venían piezas contra carro, venían parte de la brigada médica, venían los jeeps de transporte de la brigada paracaidista polaca, entre otros el jeep personal de Sosabowski, que los alemanes capturarán y que, bueno, les permitirá afirmar que han capturado al propio Sosabowski, lo cual no es cierto. Sosabowski está en Inglaterra, pero bueno, es un poco, bueno, pues la situación que tenemos, ¿no? Voy a cambiar de diapositiva y vamos a ver cómo sucedieron las cosas en medio de, bueno, un caos de movimientos. Fue absolutamente terrible. La retirada sur del ferrocarril fue desastrosa. Bueno, pero si te parece, hacemos un descanso porque la retirada tiene tela. Así que nada, vamos. Queda la parte final prácticamente, pero es una parte final interesante y que hay que hacerla con detenimiento. Así que si te parece, nos vamos a un descanso. Venga. Me parece fantástico y además así dejamos la diapositiva para que los oyentes se la vayan estudiando. Sí. Bueno, retirada aquí es chungo, ¿verdad? En fin. Bueno, pues nada. A ver si conseguimos
desentrañar todo bueno, esto. Bueno, pues nada, vamos al descansito y ahora volvemos. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¿Locura? ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta! ¡Pero casi! Bueno, pues ya hemos hecho el descansito y vamos con la parte final de este Histocast. Y vamos a ver, que lo habíamos dicho, pues vamos a ver la retirada. Y bueno, pues cuéntanos, porque ya, a ver, es una parte que merece tratarse con detenimiento. Cuéntanos. Sí, sí, vamos a ver esta complicada diapositiva. Yo creo que, bueno, hasta ahora hemos intentado explicar un poco para aquel que quiera escucharlo solo de voz, ¿no?, cómo son las diapositivas. Aquí la verdad es que, bueno, es importante ver un poco cómo van las cosas. De todos modos, pues intentaré contarlo con detalle. Y si te parece, Goyo, podemos empezar por la posición de unos y otros. En lo que es nuestro escenario de combate... Vamos con ello, a ver cómo están posicionados. Exacto. En nuestro escenario de combate, en el centro tenemos la zona de aterrizaje L, que tiene una forma así más o menos de trapecio, tiene 5 lados, y bueno, pues ahí está, ¿no? De trapecio no, porque el trapecio tiene 4, pero bueno, tiene una forma irregular. Me parece que esa ya para aterrizar va a servir poco, con todo el tracking bueno, que hay por ahí. Sí, 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 van a aterrizar planeadores, no hay ningún problema. Madre mía. Es una zona lo suficientemente grande, piensa que tiene 1 kilómetro de lado a lado y más o menos unos 800 metros de norte a sur. O sea, es una zona amplia. ¿Vale? Entonces, bueno, cabe gente, pueden pasar muchas cosas. A ver, en el mapa se ve, porque esto es una cosa que explicamos, que preguntaron ahí in situ. Dice, oye, ¿y cómo sabemos cuáles son las dimensiones y tal? Bueno, pues puedes mirar la escala gráfica, que en este caso no hay, pero sí que existe una escala gráfica, para que nos hagamos la idea, que son esos cuadros. Esos cuadros son típicos de cartografía militar. Cada lado de ese cuadro es 1 kilómetro. ¿Veis que hay un recuadro ahí que se ve? Márcale el recuadrito así, hacerle el contorno para que lo veamos. Aquí tenemos uno, hasta ahí. Hasta por ejemplo, ahí, aquí hasta tenemos ahí, otro, abajo. Un kilómetro cuadrado, ¿vale? Y es 1 kilómetro de cada lado. Entonces es fácil hacer mediciones visuales, pam, pam, pam. ¿Y para qué? Pues porque en lo militar se requiere rapidez y que haya el menor error posible. Entonces no estás con cuadrícula, como te diría yo, de geográficas, que seguro que también anda por ahí la geográfica, pero en realidad utilizas eso porque es lo práctico. Efectivamente, es lo fácil y lo que da pocos problemas. Bueno, pues en el centro de nuestra diapositiva tenemos esta zona de aterrizaje. A la derecha del todo, casi a la derecha del todo, a 1 kilómetro, un poquito más de 1 kilómetro de esa zona de aterrizaje, tenemos la Dreyenseberg, nuestra carretera defensiva de hace un rato, que va de norte a sur y que une la vía de ferrocarril, que cruza nuestra página en diagonal, más o menos por el centro, y la carretera de Ámsterdam, que cruza también en diagonal, casi casi en paralelo con la vía de ferrocarril. ¿Vale? La Dreyenseberg va de una a otra. La Dreyenseberg, seguimos teniendo unidades alemanas del Kampfgruppe von Alborden y del Kampfgruppe Bruns, con sus blindados, como ya hemos explicado, y en la carretera de Ámsterdam, al norte, está volviendo a aparecer el Kampfgruppe Kraft, que en este caso le han quitado su segunda compañía y le han añadido unas unidades, unos pequeños grupos de combate o batallones de la Marina y de fuerzas de policía.
En la diapositiva se pueden ver los monigotes en azul y en verde y en Feldgrau, ¿no? Entonces, por esos dos lados tenemos alemanes. Si nos vamos al lado izquierdo de la diapositiva, también tenemos alemanes que están viniendo desde el oeste, forman parte del Kampfgruppe von Tetau y son los batallones de las SS Eberbein y Schulz, que se están acercando hacia la zona de Wolfisen. Y en el centro tenemos a nuestros británicos. ¿Dónde está el 156 batallón? Pues el 156 batallón está... Está por aquí, ¿vale? Está por aquí, está en sus posiciones después del ataque del día anterior contra la Dreyenseweg. Está en unos bosques al sudeste de la zona de aterrizaje. Más o menos en dirección hacia las 4 o las 5, ¿no? Si queremos hacer esto. El décimo batallón está también en los bosques, pero hacia el nordeste, es decir, hacia las 2, hacia la 1 a las 2. Y el King Sound Scottish Borderers, el séptimo batallón del King Sound Scottish Borderers, lo que hace es estar posicionado en los flancos este y norte de la zona de aterrizaje. Esas son principalmente nuestras unidades, ¿no? Donde están posicionadas nuestras unidades. El que vea la diapositiva verá que además las flechas de movimiento tienen un color diferente para cada unidad británica. Un color anaranjado para el batallón 156, un color marrón para el décimo y un color marrón más oscuro para el King Sound Scottish Borderers. Y negro, por supuesto, para los alemanes. Bien, vamos a entrar en materia, si te parece, Goyo. Vamos a ello. Aquí tenemos, bueno, un pequeño problema. Tenemos un pequeño problema horario. Porque la historia oficial... nos habla del aterrizaje de los planeadores en torno a las 15 horas, un poquito después de las 15 horas. Middelbrook lo va a retrasar hasta las 15:30 y Kershaw menciona las 16. Hay que tener en cuenta que Kershaw se basa fundamentalmente en el horario alemán, que tiene una hora de retraso, una hora de adelanto, ¿vale? Con lo cual, bueno, podemos cotejar esas 15:16 ser la misma hora. Y bueno, pues entre las 15, un poco después de las 15 y las 15:30, pero bueno, hay cierta fluidez a la hora de ver los momentos exactos en que suceden las cosas. Y si te parece, pues vamos a ir, como hicimos en otras ocasiones, batallón por batallón. Y empezamos por el que está más lejos y el primero que tuvo que empezar a retirarse, ¿no? El primero que inició la retirada, que es el décimo batallón paracaidista. Empezó a reducir sus líneas, es decir, a sacar tropas de primera línea un poco pasadas las 15 horas. ¿Vale? Los hombres que habían cruzado la carretera hacia el norte, sabemos que es la compañía A porque lo hemos contado antes, volvieron a atravesarla esta vez cubiertas por fumígenos, por granadas de humo. Esta acción parece que coincidió con un intento de ataque alemán contra su retaguardia. Por el posicionamiento de las unidades probablemente fueron elementos del Kampfgruppe Kraft, que es lo que podemos ver aquí, pero no es seguro. Pudieron ser elementos de von Alborden también, ¿vale? Como digo, este ataque lo neutralizaron sin demasiados problemas y pudieron cruzar la carretera. Tras esto, todo el batallón se va a poner en marcha hacia el oeste. Cruza el tramo de bosque en el que están metidos y llegan hasta el claro donde está la zona de aterrizaje. Aquí dejaron unas de sus secciones en retaguardia y el resto de la unidad se internó en campo abierto. En torno a las 15:30 llegaron los alemanes en persecución. Parece que llegan al lindero del bosque tanto con infantería como con carros de combate, probablemente estos Panzerjäger 4 de los que hemos hablado antes, y abrieron fuego. También pueden ser o participaron elementos del Kampfgruppe Kraft. Más concretamente, por las dos compañías que hemos dicho que había, porque la segunda se había marchado hacia la zona de Argen, la cuarta y la novena. Y también, con toda seguridad, pues elementos del Kampfgruppe Bruns, es decir, al ver que los paracaidistas se retiraban, los alemanes se pusieron en marcha hacia el oeste con todo lo que tenía. Los testigos hablan de que hubo alemanes que ya dispararon sus armas contra los planeadores, es decir, hemos dicho que algo después de las 15 horas o sobre las 15:30, empezó el aterrizaje de los planeadores que traían pues la logística, traían cañones contra carro, elementos, digamos, que no podían saltar en paracaídas de la brigada polaca. En fin, todo esto, pues bueno, hay testigos que dicen que los alemanes ya empezaron a disparar sus armas contra los planeadores que estaban aterrizando, mientras que otros atacaban los británicos
algunos de los cuales se echaron cuerpo a tierra y sus mandos tuvieron que intervenir para obligarlos a levantarse. Es decir, estamos en una retirada y no nos podemos quedar parados a cubierto porque nos van a enganchar aquí. Es decir, no sabemos lo que nos viene desde los bosques, sabemos que nos han rechazado durante la mañana, no hemos conseguido cruzar esas líneas y bueno, pues si además los alemanes se han reforzado, esto puede ser muy problemático. Según otro testigo, los británicos cruzaron la zona de aterrizaje con orden, pero a paso rápido. No se los puede imaginar apretando un poco el culo y tratando de ir lo más deprisa posible para alejarse del ataque. Eso en lo que se refiere por ahora al décimo batallón paracaidista. Pasamos al 156, que también tuvo sus propias vicisitudes, ¿no? Este batallón tenía que desplazarse hasta los alrededores de Wolfisen, al sur del ferrocarril, es decir, justo cruzar por esa zona el ferrocarril, ¿vale? El batallón que está, a ver si se ve el cursor por aquí, pues tiene que desplazarse a la zona de Wolfisen. ¿Qué es lo que va a pasar? Más concretamente, perdón, hasta la zona del hotel Wolfisen, que está aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Que en un momento dado descubren que a su izquierda hay una serie de patrullas alemanas. No sabemos el momento exacto. Es importante porque si todavía están encarando a los alemanes en la Dreyensebeck, su izquierda es el norte. Si ya se están retirando, su izquierda es el sur. Probablemente fuera el norte, ¿vale? Pero efectivamente hay patrullas alemanas. Los alemanes desde la Dreyensebeck también se han puesto en marcha aquí hacia el oeste. Y lo que decide el coronel Deveux es que en vez de reunirse con el resto de la brigada para retirarse los puntos de cruce en torno a la localidad de Wolfisen, lo que van a hacer es cruzar directamente el ferrocarril más o menos en la zona en la que se encuentra, para, digamos, dirigirse al punto de encuentro, que era el punto 23-2, es decir, era donde se tenían que concentrar, que está por aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que la orden no llegó a todas las compañías y el batallón se dividió. La mitad de la compañía B y prácticamente toda la compañía C se van a dirigir por el camino previsto inicialmente hasta Wolfisen para cruzar, mientras que el resto de la unidad, sobre todo las compañías A y D, son las que van a cruzar la vía y se van a concentrar en el punto, en la cota 23-2. Allí se van a colocar en posición defensiva, orientados hacia el norte, y los podemos dar, digamos, por situados también por ahora. Claro, al acercarse a la zona de aterrizaje y meterse por la zona de aterrizaje, estos dos batallones, sobre todo el décimo, se van a mezclar con los hombres del séptimo del Kingstown Scottish Borderers, que como hemos visto, habían adoptado esta posición perimetral, una posición perimetral al norte y al este de la zona de aterrizaje. La primera, bueno, aquí hubo una serie de caos bastante importante. La primera víctima de este caos fue la novena compañía del Kampfgruppe Kraft. Esta novena compañía, que salió del bosque, se metió en un claro, se topó con la compañía D del séptimo del Kingstown Scottish Borderers, que la masacró. Esta compañía disparó a placer contra los alemanes y les causó muchísimas bajas. Al final tuvieron que retirarse a toda prisa y bueno, pues ahí hubo un parón porque se ve que las otras compañías, tanto de Kraft como de Brooms, al ver lo que había pasado, se detuvieron en el bosque y no salieron. Con esto consiguieron ganar algo de tiempo para el décimo batallón paracaidista y para la descarga de los planeadores. Los segundos en sufrir de todo esto caos fueron los polacos, que acababan de aterrizar en sus planeadores, y claro, cuando se bajan del avión, los ven los británicos, y primero, no lleva la gorra reglamentaria de los paracaidistas o de los aerotransportados. Además, hablan raro. Oiga, a mí este idioma me suena como alemán. Total, que empezaron a dispararse alegremente a tres bandas, alemanes, polacos y británicos. Porque claro, los polacos cuando vieron que les disparaban, dijeron, pues nada, habrá que devolver el fuego. Total, a ver si alguien se lo piensa y esto se acaba de alguna manera. Y en tercer lugar, los últimos que iban a sufrir gravemente fueron los hombres del séptimo del Kingstown's Scottish Borderers, ¿no? En torno a las 15:30, entre las 15:30 a las 16, después de que hubiera pasado el décimo batallón de paracaidistas y de que hubiera pasado el 156 batallón de paracaidistas, se dio la orden de que las unidades empezaran a retirarse. La compañía B, que a priori es la que estaba más expuesta en la esquina nordeste de la zona de aterrizaje, la compañía B
se le ordenó que protegiera la retaguardia del resto del batallón. La compañía D, que era la que se acababa de cargar a la novena de Kraft, pues inició el cruce hasta el puesto de mando del batallón, que estaba más o menos por aquí, y después, pasaría, digamos, al... la compañía D efectivamente pasó al otro lado de la vía y se dirigió más tarde hacia la zona norte de Osterbeck, hacia esta estación de Osterbeck, que estaba ocupada por los alemanes, que además se supone que iba a ser el punto de cruce original, ¿no? La compañía C se le había ordenado que se retirara junto con el 156 paracaidista, fue más o menos lo que hicieron, cruzaron la vía y también se fueron a reunir con la D y con la... la B, efectivamente, me estaba equivocando. La B es la que va a acabar en el Hotel Wolfisch. Son la A, la C y la D, lo que queda de la A, la C y la D, los que van a ir hasta Osterberg. ¿Por qué digo lo que queda de la A? Porque la compañía A, que era la que estaba situada más al norte, igual que a la C se le había dicho, os retiráis con el 156 batallón paracaidista, a la A se le dice, os retiráis con el décimo batallón paracaidista. Y por alguna razón, lo que va a hacer la A es meterse en los bosques y dirigirse hacia el este. Es decir, se dirige hacia donde había estado el décimo batallón paracaidista, hacia esta zona, antes de empezar la retirada. Pero en este momento el décimo batallón ya se había marchado. Con lo cual, lo que van a hacer es, probablemente en el mismo claro en el que es masacrada la novena compañía del Kampfgruppe Kraft, es ser a su vez emboscados y masacrados por los alemanes. De la compañía A se van a salvar 30 soldados. 30 soldados que son los que no han llegado a salir de los bosques, que van al final de la columna y que cuando ven que, bueno, pues que les está cayendo fuego por tres lados, pues no salen obviamente de los bosques, se dan media vuelta y se marchan a toda prisa. Son los que luego se incorporarán en la zona de Osterbeck, pero claro, ya es una compañía prácticamente aniquilada, ¿no? En torno a las 16 es cuando el séptimo batallón del King's Own Scottish Borderers ya empieza a cruzar la vía, ¿no? En ese momento, como hemos dicho, están presentes elementos de la compañía B. La C está razonablemente completa. Obviamente es la que ha tenido la retirada más fácil porque la ha cubierto el 156 por un lado y la compañía B por el otro. La D está a la mitad, o sea, tiene el 50% de sus efectivos y, como hemos dicho, la A se ha perdido prácticamente por completo. Aquí tenemos que hablar de otra unidad muy interesante, que es el cuarto escuadrón de los ingenieros reales. Hemos reducido esta narrativa a las unidades básicas, a las unidades más importantes, pero claro, dentro de toda esta historia tenemos unidades contracarros, tenemos unidades sanitarias... digamos que no hemos nombrado específicamente pues todas las fuerzas de apoyo. Entre otros, este escuadrón de ingenieros del comandante Eneas Perkins, que era la unidad, había sido la última unidad británica en abandonar Wolfisch esa mañana, para desplazarse al norte del tendido de ferrocarril y, bueno, pues ayudar en cumplir sus misiones, pues si había que hacer construir trincheras, etcétera, etcétera. La maniobra tenía lógica por la mañana, porque, como hemos comentado, toda la brigada tenía que dirigirse hacia el este por el norte del ferrocarril. Con lo cual, claro, los ingenieros no lo vas a dejar ahí. Forman parte de las unidades orgánicas de la brigada y se tienen que trasladar también hacia el oeste. El problema es cuando no consiguen cruzar la Dreyenseweg, no consiguen cruzar más allá de la estación de bombeo, que la tenemos aquí, y se quedan bloqueados. Claro, al decidir retirar a la cuarta brigada paracaidista hacia el sur, los británicos se dan cuenta de que al abandonar el paso a nivel de Wolfisch sin haber tomado el de Osterbeck, pues han cometido un error, ya lo hemos comentado, bastante importante. En torno a las 16, para complicar más las cosas, llega la noticia de que hay alemanes metidos en Wolfisch, con lo cual hay que despejarlos de ahí como sea. Por su posición, pues debían ser elementos del Kampfgruppe del batallón Everbein, del Kampfgruppe von Tetau. Con los alemanes en Wolfisch, ¿qué decidió el general de brigada Hackett? Pues que iba a utilizar el décimo batallón paracaidista para despejar la localidad y, sobre todo, ese punto de cruce tan importante, ¿no? Rápidamente dio orden al batallón, que ya había cruzado
la zona de aterrizaje y que ya estaba bastante cerca del cuartel general para que se desplazara a Wolfisen menos su compañía A. La historia nos habla de dos fingers, dos salientes de bosque, que probablemente sean estos dos, los dos situados justo al norte del ferrocarril y al oeste de la zona de aterrizaje y separados por un claro, a su vez, en el que se posicionaron unidades defensivas. Una de las unidades defensivas que se posicionó en uno de estos fingers, de estos salientes, fue la compañía A del 10º Batallón Paracaidista. ¿Vale? Los demás, las otras tres compañías, la B, la C y la D, junto con los elementos del 156 Batallón que habían llegado para cruzar por Wolfisen, los tomó bajo su mando el teniente coronel Smith, que era el que mandaba el 10º Batallón Paracaidista, y los envió a combatir, a despejar Wolfisen. Parece que la cosa no fue demasiado complicada y, bueno, pues en poco tiempo ya tenían establecido un perímetro que defendía la localidad y que se extendía unos 200 metros hacia el sur. Mientras los paracaidistas aseguraban Wolfisen, decían, bueno, ya tenemos un punto de cruce, por lo menos para los jeeps y para todos estos vehículos y estos medios que se estaban acumulando, los ingenieros empezaron a buscar alternativas y dieron con un gran túnel de desagüe, que es este que tenemos señalado, pues unos 400, 500 metros, tal vez un poco menos, 300, 400 metros del cruce de Wolfisen. Dieron con un túnel de desagüe bastante, bastante ancho y como para que pasara un jeep. Claro, aquello era la salvación a priori. Con los soldados combatiendo para despejar Wolfisen, la estación de Osterbeck, claro, el punto de paso de cruce de la estación de Osterbeck en manos alemanas, que además, como todo el mundo se había retirado hacia el oeste, estaba todavía más en manos alemanas, todavía más inaccesible de lo que había estado al final de la mañana. Pues aquello podía ser la solución ideal. Y efectivamente empezaron los ingenieros a redirigir a los jeeps hacia allí. Los jeeps se agolparon en la entrada y empezaron a atascarse en el suelo arenoso. Mal asunto. Hubo que poner orden y, bueno, pues poco a poco, efectivamente, los jeeps empezaron a cruzar por ese túnel al otro lado de la vía. Ya se había, digamos, no era un paso fluido, pero ya habíamos solucionado una parte importante del problema, que era, bueno, pues el poder pasar, ¿no? Fueron apareciendo otros puntos de cruce. Descubrieron un paso de ganado que ascendía al terraplén, probablemente algún camino lateral, ¿sabes? Que hay de estos que ascienden a flanco de terraplén, poco a poco, que llegan arriba y que vuelven a bajar por el otro lado, ¿no? Y por ese paso lateral pasaron algunos de los cañones contracarro de 17 libras. Había cuatro, creo que antes he dicho seis, me he equivocado, eran cuatro presentes en ese momento, de los cuales dos consiguieron cruzar con éxito, un tercero cruzó por Wolfisen y el cuarto tuvieron que abandonar los artilleros cuando empezaron a recibir fuego de las ametralladoras alemanas. Claro, los alemanes se les venían encima a toda prisa y, bueno, pues los artilleros decidieron que es para que os quiero, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se perdió uno de estos cañones importantísimos porque esos cañones eran auténticos abrelatas contra los blindados alemanes. Es decir, era lo mejor que había, ¿no? Hombre, los paracaidistas utilizaban el Piat, el proyector de infantería antitanque, que era una especie de armazón que permitía disparar un cohete de carga hueca. Algo parecido al Panzerfaust, lo que pasa es que podías colocar más cohetes en la misma estructura, parecido al Bazooka, también un cruce, ¿no? A medio camino. A ver, es una cosa que a mí me tiene un poco loco, es decir, estamos, quiere decir, salvando las distancias, ¿eh? Pero ves lo de la guerra de Ucrania y tal, y ves las guerras urbanas y todo eso, y sí, obviamente un blindado impone muchísimo y es una cosa que como te pille, te ha liquidado. Pero, como tú dices, te viene con una cosa de estas y es como una abrelatas y lo liquidas. O sea, no sé, o sea, me sigue sorprendiendo el tema. Quiero decir, que da mucha confianza uno de esos bichos, pero yo por otro lado digo, ostras, macho, es que los blindados, no sé, o sea, antes o después van a caer. A ver, esto es un... Primero, la evolución del blindado es una carrera entre el cañón, el blindaje y la movilidad. Son los tres elementos básicos. Un cañón contracarro, obviamente, no tiene blindaje y no tiene movilidad, porque eso es normalmente remolcado. O sea, un cañón contracarro clásico, ¿vale? No un cazacarros blindado. Sí, sí. Pero tiene el cañón. Es decir, entonces, claro, el tema es que... Es un objetivo estático. Lo que pasa es que, como los pille, o sea, si está bien posicionado...
Claro, claro, y sobre... lo que pasa es que a varios, frente a varios rivales, claro, no es rival. Es decir, pues vale, se carga uno o dos carros, pero luego lo liquidan. Está claro. Bueno, hay unas tácticas. Precisamente un cañón contra carro lo que hace es disparar una o dos veces y cambiar de sitio rápidamente, si le da tiempo, para evitar ser localizado, ¿no? Es decir, todo esto es un juego de movimientos. Lo que tiene el cañón contra carro es que puede hacer daño al blindado a distancia. El Piat es un arma de corto alcance, las granadas Gammon, que también se utilizan, se pegan en las cadenas, también son armas de desagradablemente corto alcance, porque claro, tienes que estar prácticamente pegado al blindado, y por eso están todas las teorías de armas combinadas. Es decir, los blindados no van al combate solos, van al combate acompañados de infantería. Y esa infantería es la que se encarga de proteger al blindado de estos ataques a corta distancia, para que el blindado con su cañón, con su ametralladora, pues pueda abatir blancos a más larga distancia y hacer todo el daño con cierta seguridad, ¿no? La coordinación entre ambos es importantísima. De hecho, a nivel anecdótico, ya en Normandía me parece que empezaron a aparecer algunos Sherman que tenían un teléfono en la parte de atrás para que los oficiales de las fuerzas de infantería que iban con ellos pudieran descolgar el teléfono y hablar con la tripulación. Pues claro, cuando la tripulación está metida dentro del carro... Obviamente no oyen con todo el ruido. Tú les puedes gritar desde fuera lo que quieras. Les puedes cantar misa en latín si quieres, que no se van a enterar, ¿no? Entonces, para eso se les instalaban este telefonito, que era mucho más fácil y directo que ir a la radio de la compañía. La radio de la compañía, si tenía frecuencia, o sea, si era capaz de comunicar con la del carro, en fin, todo esto. Si no, claro, el comandante del carro tenía que asomar la cabeza, y esto también era muy desagradable, porque se arriesgaba que cualquier francotirador o cualquier metralla pues se lo quitara de encima. En fin, volviendo a nuestro asunto, lo cierto es que quitando los vehículos que se habían quedado cerca del túnel, la retirada fue un éxito. Un éxito que se debió, primero, a que el mando se decidió muy rápido. Como hemos visto, este intento de despejar la estación de Oosterbeek se abandonó en media hora. Rápidamente dijeron, no, vamos a dejarnos de tonterías, vamos a salir hacia donde más o menos, sobre todo alejándonos de los alemanes que más problemas nos están dando, ¿no? Segundo, porque los planeadores que aterrizaron en la zona de aterrizaje L se descargaron muy deprisa. O sea, ahí hubo mucha gente echando una mano, los propios tripulantes de los planeadores, pero también tropas del séptimo del King Sound Scottish Borderer y del décimo batallón paracaidista, que al pasar dijeron, bueno, pues hay que descargar cajas de munición y cargarlas en un jeep, pues venga, vamos al lío, vamos a descargar cosas, ¿no? Tercero, gracias a la reconquista de Wolfisen, eso fue vital. Es decir, si el batallón Everwayne hubiera estado allí con algo más que una avanzadilla, pues probablemente hubiera podido entorpecer mucho el paso, ¿no? Cuarto lugar, la incansable actividad de los ingenieros que estuvieron buscando soluciones de forma constante, que bueno, pues dieron con este desagüe, túnel de desagüe, que en un momento dado pues se hubiera hecho más lento, pero se hubiera hecho. Y finalmente, gracias al valor de dos compañías de infantería, las dos compañías que se acabaron quedando en retirada. Hemos mencionado la compañía A del décimo batallón paracaidista, vamos a hablar de la compañía B del séptimo del King Sound Scottish Borderers, que es la que se va a quedar en el otro finger, en este de aquí, para defender, digamos, para con su fuego. Si te fijas, además, las dos posiciones tienen, tanto hacia el norte como hacia el este, o sea, las zonas donde potencialmente puede venir el enemigo, zonas están despejadas, no hay bosque, con lo cual tienen campos de fuego bastante interesantes para sus armas de acompañamiento. Bueno, pues esta compañía del séptimo del King Sound Scottish Borderer, bajo el mando del comandante Michael Foreman, que para entonces ya solo tenía dos tercios de sus efectivos, es decir, primero tuvo que dar media vuelta en los bosques para ir a por las tropas alemanas que les pisaban los talones y que ya se habían metido en esos mismos bosques, ¿no? Para rechazarla. Esto, por lo visto, hubo un incidente, y es que había un carro cargado con mochilas y suministros, entre ellos varias minas contra carro, perteneciente a la compañía C del 156 batallón paracaidista, que pues en el tiroteo se ve que las minas son muy sensibles a las balas y una de las minas estalló, hizo estallar todo el carro, y los alemanes, viendo aquella descomunal explosión, pues se detuvieron, y eso permitió que los británicos los echaran de ese finger de bosque y establecieran unas posiciones defensivas bastante buenas, ¿no? Y allí aguantaron pues hasta que al final de la tarde se les ordenó retirarse. Y volvemos a la compañía A del décimo batallón paracaidista. Estaba mandado, lo comentamos en su momento, por un capitán que se llamaba Keripel, y digamos que sirvió un poco de punto de reunión de toda una serie de rezagados
para que, bueno, pues iban llegando, ¿no? Pues habían perdido sus unidades, sus compañías, a estos que se han echado cuerpo a tierra y que al final cuando se levantan pues no ven a nadie, pues se fueron acomodando, digamos, ahí. Aguantaron hasta la mañana del día 20. Es decir, aguantaron toda la noche allí posicionados. Keripel, al amanecer, va a empezar a mandar supervivientes de vuelta al sur de la vía de ferrocarril, se quedará el último y por esta acción ganará una Cruz Victoria, desgraciadamente póstuma. Porque ahí los alemanes, poca broma, ¿no? Pero bueno, volviendo a la jornada que nos interesa, podemos hacer, si quieres, hoy un pequeño resumen en torno a las 18 horas de la tarde, qué es lo que pasa y dónde estamos todos, ¿no? En el caso del 10º Batallón Paracaidista, menos su compañía y las compañías B y C del 156, ya lo hemos comentado, están posicionados en el flanco oeste de Wolfisen para contener cualquier ataque del Kampfgruppe von Tetau, que llegará durante la noche. Durante la noche va a haber a pequeños asaltos de estos SS. Un poco más al oeste se sitúa el resto del 156 Batallón Paracaidista, ¿vale? Las compañías A y D, en cerca de la cota 23-2, que ya lo habíamos comentado, orientadas hacia el norte. El 7º Batallón del Kingston Scottish Borderer, también lo hemos comentado, se ha trasladado hacia Osterbeck. Estas acciones, Kersau lo mete en un capítulo que llama Cerrando la tapa de la caja, porque realmente con esta acción lo que van a hacer los alemanes es acabar de encofrar toda la primera división paracaidista. Yo creo que lo vemos, a ver si consigo, lo vemos por aquí, en esta diapositiva, vemos que desde ellos se han colocado, está el Kampfgruppe SS Spindler situado al este, los paracaidistas ya no pueden pasar hacia el puente de Arnhem, está el Kampfgruppe von Tetau llegando desde el oeste y estas unidades que van a cruzar hasta la vía férrea lo que van a hacer es tapar por el norte las posiciones de los paracaidistas. Pero bueno, no adelantemos muchos acontecimientos porque aquí estamos, ¿no? La compañía B del 7º del Kingston Scottish Borderer es la que se queda en el Hotel Wolfisen para pasar la noche. Y el cuartel general de la brigada, Hackett, se va a posicionar también en esta cota 23-2, en este punto 23-2, para pasar la noche. Mientras que los ingenieros, estos sí que se van a Osterbeek a participar en la creación del perímetro, lo que será el perímetro definitivo de la división aerotransportada. Y aquí Hackett cometió un error garrafal y fue pararse a pasar la noche. Precisamente te Goyo, iba a decir, te iba a decir lo de parar a pasar la noche, no sé, o sea, quiero decir que ya no estamos en la guerra de secesión, ¿no? Que dice, bueno, no sabemos dónde está el enemigo, vete a saber qué puede pasar por la noche, ahí, o sea, quiero decir, parar a pasar la noche. Aquí no hay cuartel ni por la noche ni por el día en la Segunda Guerra Mundial. Claro, digamos que es complicado, ¿no? Y la brigada va a ser destruida. Y la brigada, digamos que 48 horas antes, la cuarta brigada aerotransportada estaba al 75-80% de sus efectivos. En 12 horas de combate ha quedado reducida a menos del 50%. Y esa noche del 19 al 20 es cuando los británicos toman la decisión de formar ese perímetro en Osterbeck, que vemos en la diapositiva, y que durará, aguantará hasta el día 26, cuando los últimos restos de la división crucen el Rin hacia el sur. Está en la épica de la película en que van con una cuerda guiados, porque había un ferry, pero en un momento dado de los combates los alemanes toman el ferry, con lo cual digamos que la última posición de evacuación fácil pues también la pierden. Y lo que va a pasar al día siguiente, el día 20, es que los Kampfgruppe Everbein y Schultz, que se han vuelto bastante activos junto con Krafft y Bruns, van a ir cercando a las diferentes unidades británicas, ¿no? Las compañías A y D del 156 Batallón conseguirán reunirse con la B del 7º del Kingston Scottish Borderers y acabarán siendo cercadas por tropas alemanas. También se les unirá a la B y C del 156, es decir, toda esta fuerza va a ser cercada y destruida antes de conseguir integrarse en lo que es el perímetro. Algo parecido les pasará a los restos del 10º Batallón Paracaidista, que estos se van a dirigir francamente hacia el este, van a llegar muy cerca de la vía, pero también se van a ver copados
por las tropas alemanas y también van a ser destruidos. Llegarán pequeños grupos de hombres que van a ser integrados en las diferentes unidades que conforman todo el perímetro defensivo. Pero bueno, yo creo que esta es otra historia y merece contarse en otra ocasión, ¿no? Es decir, aquí entramos en otro combate táctico muy interesante que un día podemos abordar, pero por ahora yo creo que lo vamos a dejar aquí con un par de consideraciones finales. Sobre todo la famosa polémica, creo que es el príncipe holandés, ¿no?, el que dirá cuando Montgomery afirme que ha sido una cuasi victoria, dice, bueno, mi país no puede permitirse otra cuasi victoria de Montgomery. Sí, esto es como las victorias pírricas, pero en este caso es una derrota, claramente. Claro, esto es lo que hay que matizar siempre. Obviamente, si hacemos lo más razonable, que es comparar objetivos con resultados, Montgomery no consigue lo que quiere. Luego es una derrota. Es decir, Montgomery quería llegar a este mar interior holandés para aislar al 15 ejército de von Zangen y además posicionar su segundo ejército mirando hacia el este, hacia Alemania, para poder iniciar una ofensiva desde allí en dirección al interior de Alemania. Bien, esto no lo consigue. El puente de Arnhem no lo cruza y lo que se crea es una gran protuberancia que recorre toda la carretera y que llega casi hasta Arnhem. Fracaso. Fracaso horrible. Bueno, Montgomery ha perdido una división. Le ha quedado muy, muy vapuleada la primera división aerotransportada británica. Pero también hay que jugar en esto tan trágico de la guerra con qué medios aplicamos, para qué fines y qué arriesgamos. Es decir, es como si tú vas al casino y te juegas 10 euros para conseguir 10.000. Es una locura cuando pierdes esos 10 euros. Vale, en este caso no hablamos de euros, hablamos de algo mucho más trágico, que son vidas humanas. Pero las vidas humanas se cuentan tanto en las bajas, las pérdidas que tienen en un combate, como también en lo que tú aceleres el final de la guerra. Cuanto antes se acabe la guerra, antes deja de morir gente. Con lo cual todo esto se tiene que aquilatar. Realmente no era descabellado. Montgomery se jugaba una división, la primera aerotransportada, y además una división británica, no había problemas diplomáticos con que has metido a tus aliados en un fregado, para aislar a todo el 15 ejército de von Zangen. El 15 ejército de von Zangen, que vamos a volver a una de las diapositivas anteriores porque se ve bastante bien. Claro, los británicos llegan hasta aquí, hasta Arnhem. El pasillo logístico que les va a quedar a los alemanes tampoco es demasiado ancho. Y de hecho, Holanda sufrió una hambruna terrible ese invierno. Estamos en septiembre, el invierno del 44-45. Los alemanes impusieron una hambruna terrible sobre Holanda. Y en parte, esto se debió a que se hicieron con todos los recursos alimenticios porque sus propias líneas logísticas no eran buenas. De ahí esa afirmación del príncipe de Orange: mi país no se puede permitir otro cuasi triunfo de Montgomery porque es que las hemos pasado canutas. Es decir, entre que los holandeses recibieron a los británicos, pues eso, encantados de verlos llegar. Sí. Cosa que mosqueó un poco a los alemanes, bueno, no sé por qué, pero vamos, después se toparon cumplida venganza. Exactamente, ¿no? Y la venganza de los alemanes fue dejarlos sin comida. Que pues ahora vais a pasar las canutas, a todo lo que no habéis sufrido, porque los holandeses sufrieron de una forma bastante relativa durante la guerra, pues lo vais a sufrir ahora. Pero también es verdad que esto a los alemanes les venía muy bien logísticamente para alimentar a su propio 15 ejército, ¿no? Con lo cual hay un... se dice, por ejemplo, una persona famosa que vivió aquella época fue la actriz Audrey Hepburn. Que el que la recuerde, recordará que siempre era una persona muy delgada, de hecho rozaba la anorexia, y rozaba la anorexia porque ella era holandesa y vivió esa hambruna siendo niña. Y bueno, pues le quedó un físico bastante débil y bastante justito, ¿no? Así como nota de color. Por otro lado, hay que decir que el plan de Montgomery no era del todo descabellado, y de hecho se había intentado antes. En 1940, cuando los alemanes invaden Holanda, en mayo, a mediados de mayo, si Montgomery ha elegido esta ruta de aquí para ir cruzando los ríos, los alemanes van a elegir esta ruta un poco más al oeste, es decir, van a pasar por Dordrecht, por toda esta zona, que hay una serie de puentes que van a tomar con sus paracaidistas. Es decir, los paracaidistas alemanes en esa campaña aterrizarán justo al oeste de Ámsterdam, aterrizarán alrededor de La Haya para tomar al gobierno,
y aterrizarán en toda esta carretera, en los puentes que tiene esta carretera, con la ocasión de abrir paso a la novena división Panzer. Curiosamente, también es una punta de lanza acorazada la que tiene que recorrer la única carretera para llegar a Rotterdam y poder enlazar con los paracaidistas que han aterrizado en la zona de La Haya. También, precisamente, será en Rotterdam, en el último puente, donde los alemanes se vean detenidos. Es decir, no van a conseguir cruzar ese último puente, con la diferencia de que los alemanes toman tierra al sur del puente y no consiguen cruzarlo en absoluto nunca, mientras que los británicos, y probablemente es una mejora del plan de Montgomery dentro de lo que cabe, cruzan al norte del puente, con lo cual los paracaidistas nunca se van a encontrar con el río en medio para llegar hasta Arge. Como hacíamos hace unos días la charla sobre Pickett, se me viene a la cabeza un poco una de las frases de Pickett después de la guerra, cuando dijeron: oiga, ¿y qué pasó en Gettysburg? Y dice: por lo que pasó en Gettysburg es que el enemigo también estaba ahí. Dice: oiga, yo lo puedo hacer lo mejor que puedo, pero el enemigo reacciona, y como hemos comentado, pues la reacción del Kampfgruppe SS Kraft fue crucial para entorpecer a los británicos justo lo suficiente como para que empezaran a fluir tropas acorazadas y tropas de todo tipo, y acabaran bloqueando a la primera división aerotransportada e impidiéndola llegar hasta Arge. Teniendo en cuenta el plan original, se supone que los medios acorazados tendrían que haber llegado a Arnhem en 2 días. Aquello era mucho pedir. Se les dijo que 4 estaba bien. Bueno, resistieron del 17 al 26. Resistieron 9 días la primera división aerotransportada. Es decir, si hubieran llegado a Arnhem, esos 9 días tendrían que haber bastado para que los británicos, pues probablemente, llegaran hasta el extremo sur del puente y se abriera la comunicación. Muy probablemente no hubieran podido seguir mucho más allá, porque claro, en ese momento los alemanes habían desplegado muchos medios, ¿no? Pero esto ya entramos un poco en la historia contrafactual y no nos vamos a aventurar demasiado por ese camino. Vendrá un otoño triste, las tropas aerotransportadas americanas van a tener que combatir en este tramo entre dos ríos, lo que se llamará la isla entre Nimega y Arnhem. Van a ser combates muy duros en zonas semi-inundadas. Los canadienses y los británicos van a tener que combatir para despejar los accesos al puerto de Amberes, que están aquí, tomar la isla de Walcheren, que se hará una operación paracaidista contra ella. Va a ser una campaña también durísima, y se acabará el invierno, ¿no? Se acabará el año 1944, pues en estos empeños. No hay que dejar de comparar, aunque las comparaciones siempre son feas, odiosas y malignas, el modo en que se van a desangrar los americanos durante esta misma época en el bosque de Jürgen. Es una campaña que va a durar prácticamente hasta las vísperas de la ofensiva alemana en las Ardenas, y van a estar, o sea, aquello va a ser una picadora de carne, lo van a llamar el infierno verde. Van a perder muchos más hombres que Montgomery en Arnhem, con mucho menos resultado, ¿no? Tampoco hay que olvidar que Patton se parte los dientes en las defensas de Metz en un par de ocasiones, y también va a sufrir muchas bajas importantes ese otoño intentando tomar Metz, ¿no? Es decir, realmente lo que ha pasado en todo el frente es que los alemanes han conseguido consolidar una posición defensiva, además aprovechando la línea Siegfriedo en su propio país, que tiene muchas posiciones fortificadas, y bueno, pues los aliados, que perseguían muy deprisa, les ha pasado pues esto que dice Clausewitz en su de la guerra, ¿no? Que llega un momento en que la operación alcanza su nivel culminante, y a partir de aquí entramos en zona de riesgo de que todo se desmorone, de que todo salga mal. Es decir, ya no hay capacidad para seguir impulsando la operación hacia adelante al mismo ritmo. Es lo que les pasa a los aliados ese otoño, lo que les ha pasado a los soviéticos en muchas de sus ofensivas en el frente del este, que llega un momento en que la ofensiva se agota, y entonces los alemanes eligen justo ese momento para contraatacar y les causan bajas desproporcionadas, ¿no? En este caso no hay contraataque alemán, solo hay una resistencia a ultranza, pero bueno, pues también causa bajas importantes a los aliados. Y yo creo que con esto, Goyo, si te parece bien, pues hemos cumplido la papeleta. Yo creo que ya está, ¿no? Para hacer un repaso, ¿verdad? Bueno, para hacer un repaso, pues está bien. Está bien. Le hemos añadido un poquito de carne, porque yo creo que merecía la pena explicar las cosas despacito. Recomendar una vez más que la gente, de verdad, que la gente tire de las diapositivas, porque yo creo que son importantes. Es mucho más fácil de seguir. Las subiremos y se verán mucho mejor las cosas.
Y finalmente, pues no sé, si quieres nos metemos con la bibliografía. Sí, ¿te parece? Venga, vamos a ir. Me parece perfecto. Vamos a ir con ella. Bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. ¿Qué vamos a recomendar aquí? Aparte de Un puente lejano. Aparte de Un puente lejano. Insisto, bueno, es una obra... Lo hemos mencionado, sí, sí. Sí, sí. A ver, es una obra deliciosa. O sea, es una obra que está muy bien y que además, bueno, pues tiene su información, ¿no? Para el que la quiera. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado. Cornelius Ryan es un periodista y digamos que no hay ese aquilatamiento de las fuentes. Bueno, pues estudiarlo con más cuidado, ¿no? Pues mira... hemos hablado de dos libros fundamentales, aparte de Cornelius Ryan, que es el de Robert Kersau, Nunca nieva en septiembre, La visión alemana de Market Garden y la batalla de Arnhem, septiembre de 1944, que lo han publicado los amigos de Salamina, precisamente, libro fundamental para entender esta batalla desde el punto de vista alemán. Tenemos a Martin Middlebrook, Arnhem 1944, The Airborne Battle, que ha publicado Pen and Sword, lo publicó Pen and Sword en 2009. También es un libro que, bueno, es un mamut, es un libro muy, muy tocho, que tiene muchísimos detalles y que está muy bien. Volviendo al español, pues tenemos un libro bastante sencillo, bastante majo, que es el de Muñoz Llorente, Derrota en el Rin, Operación Market Garden. Y bueno, pues volviendo al inglés, el que quiera algo rápido, hay un Osprey de Ken Ford, Operation Market Garden, 1944, el segundo, The British Airborne Missions, que viene pues siempre con sus mapas y todo esto, está bien para seguirlo. Está el libro de Lloyd Clark, Arnhem, cruzando el Rin, 1944-1945, esto lo publicó Ariel en español, y es un libro interesante porque compara la batalla de Arnhem con la operación Varsity, que es otra operación aerotransportada que se llevó a cabo en 1945 para cruzar el Rin. Ahí sí que se cruzó el Rin en condiciones. Y bueno, pues hace una pequeña comparación y está muy bien, ¿no? Ver un poco cómo iba una cosa y cómo iba la otra. Y luego, pues el más oficialista, si quiere, pues está el libro de Ellis y de Warshurst, Victory in the West, Volume 2, The Defeat of Germany, publicado en Londres por el Stationery Office, es decir, la historia oficial británica de estos acontecimientos. Y yo creo que con esto... Pues ya está. Podemos poner alguno más. Tienen ya para un rato. Anthony Tucker Jones, The Devil's Bridge, en fin, hay más cosas, ¿no? Ben Skipper, Operation Market Garden. Pero bueno, yo creo que con esto ya tienen por un ratito. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos ya. No sin mencionar, por supuesto, acordarnos de los... por supuesto, nuestros seguidores, de entre los cuales, bueno, tenemos que destacar a los mecenas que nos ayudan pues económicamente, y de entre ellos hay que destacar pues a José Ángel, que es el héroe de las Termópilas, que ha producido este programa. Y nada, pues ya vamos a despedirnos. Despedimos a Javier Beramendi, @tamtamberamendi en Twitter. Gracias, Javier. Javi. Un placer, muchos saludos a la gente del club, a la que estuvo y a la que le brindamos, la que no pudo estar y que le brindamos este programa. Así es. Y por supuesto a todos los que participaron en ese evento, ¿no? No solamente la charla, sino pues el evento de juego, que bueno, que sea lo que iban, básicamente. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? No, yo estuve el sábado por la mañana un ratito y la verdad es que estaba la gente muy empeñada. Fue muy interesante verlo porque, claro, todo el mundo jugaba la misma partida. Pero hay una fase de despliegue donde tú colocas dentro de unos límites, claro, colocas tus unidades como quieras. Juega la misma partida, pero luego las variables la gente puede utilizarla de una manera o de otra. Entonces, bueno, claro, cambia. Ya en el mismo despliegue había posibilidad de variaciones, claro, ¿no? Pues veías el que lo desplegaba todo en primera línea, el que se guardaba cosas en reserva. O sea, fue muy interesante. Súper bien, es decir, cada uno verlo arrancar. Claro. Está estupendo. Y además a toro pasado. Esa otra cosa. Conociendo además la historia. Empezaron precisamente con el asalto a la derecha. ¿Sabes que me recuerda? A las películas estas de Marvel que tienen que combatir contra el malo, es el Thanos este, y uno tiene una cosa que le hace volver al pasado o ir al futuro, cambiar el tiempo, y es como... A ver qué posibilidades hay, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Vamos a rememorar. A ver cómo lo hago. A ver cómo hago, a ver si realmente puede ganar Monty.
En fin. Bueno, pues nada, les mandamos un saludo. Y bueno, ya sabéis que todos nosotros nos podéis encontrar en todas las redes sociales, ahí es por haber, pero nuestra página web es histocast.com. Ahí nos podéis encontrar y nada, pues ya sin más, vamos a despedirnos. Pues muy buenas noches a todos y hasta la próxima. Así es. Que la hora. Exactamente. Ya hablaremos de alguna parte, ya has prometido, ¿eh? O sea, ya lo has dicho. Sí, sí, yo. Ya sabes que yo hacer promesas me cuesta poco. Luego tengo que cumplirlas, sí, que ya me cuesta un pelín más. Sí, sí. Pero bueno, hacer promesas, yo creo que hay que mover cosas, hay que moverse. Di que sí. Bueno, pues nada, ala, a deprisa. Agur. Hasta luego. Semper Fidelis.